buenas noches. Placer enorme de reencontrarnos con todos ustedes y vivir un nuevo capítulo de nuestro show de La Redonda. Dos temas siguiendo a los equipos de nuestra localidad. Uno tiene que ver con el Club Estrella del Sur, que lo estuvimos acompañando durante el año, pero haciendo más hincapié en estas semifinales que jugó los últimos dos domingos. ¿Cómo hablar de un resultado cuando el mismo pudo haber sido totalmente diferente? Hablar de un partido de fútbol y analizarlo cuando hoy podríamos haber estado hablando de uno de los clubes de nuestra localidad jugando la final del campeonato. Sin lugar a dudas, que aquello que pasó cuando terminaba casi el partido, faltaba unos 12, 13 minutos, y esto dejando de lado el rojo de Coronel Domínguez, que ha llegado a la final, eso que ocurrió con un error gravísimo arbitral, imposibilitó al Club Estrella del Sur tener la chance de jugar la final del campeonato. Esa decisión equivocada de Fogliatti, algo y no se convenció de lo que iba a sancionar, que era ni más ni menos que un penal a 12 minutos del final, privó al equipo sureño de jugar el partido por el que todos trabajan y el que todos anhelan, que es ni más ni menos que el partido más importante del año. Todo club que participa de un torneo, la máxima aspiración es jugar el último partido del año, el partido que define quién se lleva el uno. Bueno, Estrella, un fallo arbitral lo privó de esa chance. Un fallo que usted va a ver en la lente de Canal 4 Acebal y en este show de La Redonda, muy alevoso, que yo de la terna arbitral comprometo a dos por no ver esta situación, al árbitro del encuentro, al pibe Facundo Fogliatti, y al asistente, que estaba muy cerca de la jugada. Me dice al término del encuentro, me quedé mirando el último hombre. La jugada, usted lo va a ver en un rato nada más, es muy, muy alevosa de cómo un juez asistente no lo vio, y casi que hasta el que estaba del otro lado. Fue muy evidente. Nosotros estábamos a 2 metros del banco suplente local y todos se tomaron la cabeza. Creían que se sancionaba lo que se había visto en la cancha. Por eso no podemos hablar de sin pasar por ese lugar. Podemos hablar del partido, del resultado, pero hay algo que marcó el partido. Hay una jugada que es, el resultado final. Usted me dirá, pero no ganó Domínguez 2-1. Bueno, pero hubo una jugada cuando el partido estaba 1-1 que pudo haber cambiado la historia del partido y diferente finalista. No se puede obviar. No hay ningún atajo que uno pueda ponerse a hablar de una final sin pasar en el partido que ayer cubrimos con cámara exclusiva de Canal 4 por esa situación. A Estrella, un fallo arbitral, hay otras jugadas que también son protestadas, pero hay una que es clave, lo priva de jugar la final del campeonato. Es muy clara la mano del defensor de Coronel Domínguez dentro del área, pero es uno de los capítulos que tiene este imperdible show de La Redonda que te estamos proponiendo por Canal 4. Venimos a la vereda de enfrente y la pregunta es, ¿qué le pasa al Lobo? ¿Qué le pasa al equipo de Saldari? Un equipo que alguna vez me dijo un dirigente saliendo de una actuación bárbara que tenía, yo creo que era en la primera ronda cuando venció a Bombal, ¿por qué no será noviembre ahora?, me dijo. Estaba en el mejor momento el equipo del Lobo, venía arrasando con todos y ahora en esta segunda ronda suma 4 derrotas y además le está costando hacer goles, le pasó
en Sporting de Vigán. Pierde después de 2 años su condición de local con Rivadavia de Peirano. 31 años que Rivadavia no vencía aquí en la localidad de Acebal. Pero son datos estadísticos estos. Pero lo que uno se fija es el rendimiento. Rendimiento típico del certamen que juega Liga Deportiva del Sur. La estadística marca, y es lo que estuve repasando esta tarde, que cuando haces una primera ronda tan perfecta, el equipo entra en un pozo, el equipo entra en un bajón. Y a un mes justo de empezar los playoffs, este es el momento de salir de ese bajón y que la primavera, volver a recuperar en primavera para los ida y vuelta, los frente a frente, aquel equipo que había conseguido el cuerpo técnico que llega a esta instancia. Miren si habrá hecho, qué campañón, y qué es difícil es sostenerse, qué campañón hizo el Atlético, que llega a esta instancia a falta de todavía 12 puntos, tendrá que jugar 9 el Atlético porque queda libre en la última, que con una sola unidad se asegura el primero o el segundo lugar, se asegura uno de los dos principales lugares. Está 4 peleando mano a mano con Bombal el lugar 1 de la tabla general. Pero le ha hecho 12 a Eduardo Ger de Villa Mugueta, que es el único que lo puede alcanzar en ese lugar. Pero además no tendrá que perder puntos en el camino Eduardo Ger de los 4 partidos que quedan. Por eso digo, el bajón, quizás en un momento oportuno, un cachetazo como el de ayer, para salir, y también no fue otro de los atenuantes, era aquel equipo de Saldari que casi salía de memoria, hace un tiempo que no lo puede repetir, que van dándose variantes, suspensiones, lesiones, un equipo que cuando no tiene a Martínez y Colazo, es un equipo que se nota en el andar, sobre todo en la parte ofensiva. Pero es uno de los temas que vamos a tratar hoy, porque llama la atención en que el Atlético, muy regular durante todo el año, de 6 puntos, solo haya obtenido 1 en condición de visitante y que haya perdido, llama la atención, haber perdido en condición de local, donde más fuerte se hacía. También con un gol polémico ahí en la suspensión. Pero volviendo y resumiendo en este arranque sobre los equipos de nuestra localidad, hablaremos también en la cobertura de Acebalnet de la victoria, y te vamos a mostrar la victoria Olimpia y otros partidos. Resumiendo es, uno, Acebal habla de y se va a fijar en aquel fallo del gol que le daba la posibilidad de seguir siendo invicto de local, de empatar el partido, pero nada tiene que ver en una undécima fecha con aquel fallo que usted va a ver esta noche que imposibilita que una de las instituciones locales juegue ni más ni menos el partido más anhelado, que era la final del campeonato. Quédate porque tenemos un gran programa. Estuvimos en el Senio, es el único canal, y con orgullo digo, en nombre de todo el equipo, que está cubriendo Liga Deportiva del Sur como ningún otro canal. No me gusta hablar de los colegas, sobre todo porque tengo excelente relación y soy de los periodistas más viejos que cubre la Liga con sede en Alcorta. Pero este canal, el que usted está viendo, ha estado este fin de semana con el torneo Senior en Mugueta, la última fecha clasificatoria y sus 3 partidos. Con el fútbol femenino, el sábado, con cámara exclusiva para mostrarte Estrella del Sur, Coronel Domínguez. Con el fútbol de la Primera B, ayer, con el equipo principal de transmisiones en cancha de Coronel Domínguez para mostrarte Coronel Domínguez, Estrella del Sur. Y además, todo el resto de la fecha, todas las categorías. Falta pasar por inferiores. Bueno, a veces no alcanzan las cámaras y el personal. Es un gusto presentarle el show de La Redonda con el equipo de Acebalnet, con Ezequiel, Germán, Hernán, con Pablo, con quienes hablo, y decirle que aquí arranca un programa imperdible. Ahora, resultados. Vamos a los resultados del Senior, que iban después en el guión, pero entran ahora también y juegan. Independiente de Vigán cayó ante Blanco y Negro 2-1.
Bombal le ganó 2-1 a los Andes. Se firma Fútbol Club y Nuevo Alberdi. Empataron 1-1. Eduardo Hertz de Villa Mugueta. Este resultado está mal. Está mal lo de señor porque está mal porque esto es viejo, me parece. ¿Eh? Esto es de la fecha anterior. Después vamos a la 14ª fecha. Vamos a primera división cuando lo tengamos. Ahí está. Primera división, 11ª fecha, Libre Los Andes. Eduardo Hertz de Villa Mugueta le ganó 3-1 a Argentino en la Villa Deportiva. El Atlético Acebal cayó como local 2-1 con Rivadavia de Peirano. Carreras Athletic Club, un partido con mucha polémica, le ganó 2-1 a Sporting de Vigán. Atlético Paz y San Martín de Pavón arriba igualaron 1-1. Otro visitante, Sportivo Bombal, le ganó 2-1 a Independiente de Vigán. Olimpia, y lo vas a ver con cámara del gran Cefe Catena. Victoria tricolor, 2-0 sobre el Firmat Fútbol Club. Victoria de blanco y negro, que debía jugar en Arminda, pero se iba a jugar en Mugueta. ¿Dónde se jugó? En Alcorta, en cancha blanco y negro. Le ganó 1-0 a 2 de junio de Arminda. En segunda división, Eduardo Gerre ganó 2-1 argentino. Goleó el Atlético 3-0 a Rivadavia. Este fue como ping-pong, 7-0 y partido. Carrera 7, Sporting 0. 0-0 el Atlético Paz con San Martín. Independiente le ganó 2-1 al Sportivo Bombal. Olimpia 1-0. Afirmó a Fútbol Club. Igualaron 2-2. 2 de junio, blanco y negro de Alcorta. Cosas de Liga Deportiva del Sur, 2 de junio. Algunos jugaron en Arminda, de local, contra 2 de junio. Otros jugaron en Mugueta. Blanco y negro de Alcorta y de 2 de junio van a jugar en cancha del Eduardo Hertz. Pero un dispositivo policial o una orden policial que no... ¿Dónde se jugó el partido? En la cancha de blanco y negro. Entregó la condición de local el equipo de 2 de junio. Solo pasa en cosas de la Liga Deportiva del Sur. Esto, sí, realmente es un mamarracho. Pueden buscar otras canchas, otra alternativa. Ahora, blanco y negro, jugó con 2 de junio las dos veces en su cancha. ¿Quién lo explica? Si estarían jugándose algo clasificatorio. ¿Qué dicen los demás equipos? Vamos al senior. Última fecha. La fase regular del senior. Nosotros estuvimos en Villa Mugueta. Ya están definidos los clasificados. Playoff. Todo te lo vamos a contar a partir de este momento. Vamos a la cancha del Eduardo Hertz. Y te mostramos, ahí está Estrella al Sur que se despidió con una victoria ante Olimpia de Santa Teresa. El tricolor y el sureño. Medina César, César Sana, Pablo Medina, Cristian Montero, Carlos Sebastiani, Pablo, el imbancable Vicente, Mauricio Rollero, Guillermo Simanovich, Pedro Delgado, Matías Roldán, Germán Constantini. Y ahí está el gol de Estrella. La indecisión de los defensores. Y aparece el Dengue Amaya. Daniel Amaya ante la indecisión en la defensa y el arquero de Santa Teresa. Y el sureño que pasaba a ganar 1-0. Amores Amaya, Elio Arzamendia, Germán Pelati, Oribe, Insaurralde, Mario. ¿Qué más tenemos? Ferreira, Walter. ¿Cómo hicieron esta planilla, muchachos? Sebastián Marucci, Eduardo David Tolava, Marcelo Leiva, Carlos Ledesma, Julio Arzamendia, Diego Urquiza. Ahí están. ¿Y cómo es el amigo que lo expulsan siempre? Estaba también en el banco de suplentes. El amigo Coria, Willy Coria, acá que no entiendo. Horacio Coria, muy bien. Y Aguirre, Norberto Aguirre. Ahí está la planilla oficial que nos entregó Gustavo Marinelli. Situaciones, ganaba Estrella 1-0. Buena tapada, cortando el centro de Pelati, de buen campeonato. Amores, solito, lo que te devoraste, Alejandro. Hay Olimpia,
buen amague de Piraña, de Arzamendia, que lo eludió hasta el arquero. Olimpia fue, pero se encontró con el muro defensivo y el arquero. Otra de Amaya. Y ahí está. Pitazo del árbitro, diga que no había viento, Mugueta. Y las acciones. Pablito Ledesma. Y esta, muy pedido, fue situación. Ahí se lesionó Pablo. Pedían Pablito Medina, no Ledesma, sino Pablito Medina. A ver, se tiró. ¿Hubo o no penal? No sé, señor casaca número 22 Ferreira. Ahí está con la 22. El tiro, Olimpia cerca del empate. Más de Olimpia. Despejando Sancho Ferreira. Quedó ahí. Y el hombre sin camiseta, con una totalmente blanca. El tiro que se va por arriba del travesaño era Simonovic. Esta situación, terrible, falta sobre Arzamendia. Sigue la jugada, miren, sigue. Paran, porque Arzamendia está lesionado, está. Le quedó desde la rodilla todo marcado, el planchazo. El juez de línea termina sancionando el penal. El penal es cobrado a instancia del juez de línea. Y el Toschi Marcelo Leiva, con total tranquilidad, la pone contra un palo y el capitán pone estrella 2-0. Primer triunfo en el campeonato y la victoria para el equipo de Gerardo y Gustavo Marinelli. Sumando los primeros 3 puntos, falta de Sancho en la puerta del área. Y el tiro libre que se va por arriba del travesaño. Amores. Amores, habría que haberle dado una pelota, él la tuvo toda la tarde, pero ahí, en el rincón. Pablito que lo viene a hacer full. El centro de Arzamendia. Muy efectivo Estrella, cuando llegó convirtió. Y se quedó con el partido. Se despidió con alegría, como la del arquero ahí. ¿Eh? Hay otro más, el centro y la mano clarísima del 47. Gustavito Corti. El final y la el final para ambos equipos que no han clasificado. Estrella del Sur y pasamos al Atlético Acebal y San Martín de Pavón arriba. Jugándose, Acebal segundo, San Martín tercero. Jugándose por el segundo lugar. Y la ventaja deportiva. Rápidamente define el partido San Martín. Esta salió el Atlético. Se tiró al piso Corsalini, perdió el centro de Mariano Martín y Ceballos. Abre el marcador. Un error en la salida defensiva del Atlético. Ceballos, solo ante Bachi, la apertura del marcador. Dirucio, el tiro que va manso a la mano de Indelangelo y va a llegar el segundo de San Martín. De largo Antinori, no calculó bien el pique. Se la metieron para Paito Alé, paró, patea al lado, el pique por arriba de Bachi y de esta manera consigue el segundo. Miren, patea para abajo, ¡pac! Se levanta por arriba de Bachi, 2-0. Si quiso hacer eso, pónganlo en la primera, Galo, no lo dude, Hoy mismo, llévelo a la primera. Algunas situaciones del Atlético. Dirucio termina con el arquero de San Martín y el balón.
entrada de Antinori, luego se fue expulsado por doble amarilla Federico Saldari, estaba molestado y agarró la pelota con la mano. Otra clara para Ceballos, la imagen de Nico Quintilli. No pudo en esta con Vázquez. Más para el chiquito Leone. Vázquez, los hermanos uno por cada lado. Todo invalidado por posición adelantada. El final del primer tiempo. Walter Ceballos y Pablo Alés. Los goles para San Martín. Y en marcha el segundo tiempo. Buscando el descuento del Atlético, Rolón, el centro de Zurda, los puños del arquero y el remate de Corsalini por arriba del travesaño. Leone se la lleva Mariano Martín, Mariano por arriba y se va cerca, por arriba Bachi, se va cerquita al palo izquierdo cuando ya achicó el arquero del Atlético. Otra de Mariano Martín. Para Paito, Ale, por arriba, lo quiso buscar por arriba Bachi, fue buena la intención, no terminó rematando bien. El segundo árbitro, Cachito Marrachini, el cacho, el dueño de la pelota parada, más para, y esta tapada de Bachi, pelota igual se iba, corrida de Dirucio por izquierda, Sebastián y Diego los dos delanteros, el centro de Sebastián, y Ciani. No pudo descontar, gran tapada del arquero, la más profunda del Atlético, Fabián Ciani, y tapó Indelangelo. Ahí va otra vez Rolón, el centro de Gustavo, Marrachini, el centro de Ciani, y otra vez el arquero de San Martín, a buscar una de las armas que tiene el Atlético Acebal. La pelota parada de Javier Osela. No entró, cuatro hombres de Acebal, ninguno pudo cortarle. Quedó en el arquero. Ahora pasearon Iván. El centro desde la izquierda. El cabezazo de Dirucio por arriba del horizontal. Andrés Rodríguez, el árbitro del encuentro. Y clarísima esta chance solo. Mariano Martín. Lo esperó Bachi y se quedó con lo que era el tercero, el pitazo del árbitro. Y el final para la victoria y el segundo lugar para San Martín, 2-0 sobre el Atlético. Y el último partido debía ganar Eduardo Herd, que llegaba un punto abajo de Coronel Domínguez para quedarse con la clasificación. Este era un partido directo por la clasificación. Partido muy, muy hablado, muy protestado. Miguel Galarza fue el árbitro del encuentro. Acá el árbitro ya cobraba el gol, pero termina sancionando una posición adelantada. Llegada en los dos arcos, pero aproximaciones. Buena respuesta del arquero Jaime por el lado del equipo rojo de Domínguez, sobre todo en el segundo tiempo, se fue quedando una y otra vez con el balón. Hay algunas imágenes ahí que nos faltan por el tema de batería y cámara, también la poca iluminación de la cancha del Eduardo Herd. Otra llegada buscando el gol de la clasificación, pero una y otra vez el equipo de Mugueta y siempre Jaime. Hay una jugada de polémica. Aquí se fueron expulsados Raúl Vargas en Eduardo Herd, dos fechas, Mariano Morel en Coronel Domínguez, dos partidos.
Esta de Cristian Molina, ya sobre el final, cuando terminaba el encuentro, solo. No le pudo entrar bien para vencerlo al arquero. Si hay una jugada muy protestada, que fue una mano. Ahí la teníamos con un celular filmada, pero no alcanza a verse bien en HD. Una mano clarísima de un hombre, Eduardo Hertz, que era penal y el árbitro terminó dando un tiro libre fuera del área. La jugada que protestó Coronel Domínguez que le hubiese posibilitado ganar el encuentro. En victoria o empate que le da la clasificación a Coronel Domínguez. Estos sí fueron los resultados del sábado. Nuevo Alberdi de Firmante ganó 2-0 a Bombal Junior. Empataron 2-2 Carreras y Los Andes. Independiente de Vigán e igualó con Firmá Fútbol Club 1-1. En la zona B, mientras tanto, lo vimos recién, victoria Estrella del Sur 2-0 sobre Olimpia Santa Teresa. Victoria de San Martín 2-0 sobre el Atlético Acebal y Eduardo Gerdi y Coronel Domínguez igualaron 0-0. Los clasificados y las tablas. Blanco y Negro de Alcorta, el líder de la A con 26. Firmá Fútbol Club 19. Nuevo Alberdi Firmá 16. Independiente de Vigán 14. Los cuatro clasificados. Carreras terminó con 12, Bombal 11, Los Andes con 10. Los clasificados en la B, 2 de junio de Arminda. El mejor, 28 puntos. San Martín de Pavón arriba terminó con 23. Mientras tanto, el Atlético Acebal en el tercer lugar con 21. Coronel Domínguez finalizó con 18 puntos. Eduardo Hertz de Villa Mugueta ya eliminado con 17. Olimpia con 5 y Estrella al Sur cerró su participación con 4 puntos. Así han quedado definidos los cuartos de ida. En cancha del Firmat Fútbol Club, Blanco y Negro de Alcorta con Coronel Domínguez y Firmat Fútbol Club con el Atlético Acebal. En cancha de San Martín, ahí hay un error. No es Olimpia Estrella, es Independiente. Ahí vamos a corregirlo. Y lo pasamos. Ahí estamos. Lo de arriba. En cancha de Firmat, Blanco y Negro de Alcorta, Coronel Domínguez. Firmá Fútbol Club, Atlético Acebal. Blanco y Negro y Firmá Fútbol Club tienen la ventaja deportiva. En Pavón arriba, 2 de junio con Independiente de Vigán. Y a segundo turno, San Martín y Nuevo Alberdi, el 1 y el 2 de la zona B. 2 de junio y San Martín tienen la ventaja deportiva. Mientras que el sábado 7 de septiembre se van a jugar los partidos de vuelta en cancha de Blanco y Negro, Firmá Fútbol Club con el Atlético Acebal y Blanco y Negro de Alcorta con Coronel Domínguez. Mientras que en Arminda, en cancha de 2 de junio, San Martín va a jugar con Nuevo Alberdi y 2 de junio va a jugar con Independiente de Vigán. Eso es como ha quedado el torneo senior de Liga Deportiva del Sur. Muy bien, ahí está el repaso de lo que vivimos el sábado en la cancha del Eduardo Hertz. Estamos en buen horario, faltan todos los partidos de primera división y el partido de Coronel Domínguez. ¿Tenemos el femenino a mano para repasarlo, el informe de esta mañana? Si lo tenemos, ahí se lo pido a Ezequiel y a Germán. Repasamos el fútbol femenino. Coronel Domínguez de excelente andar le ganó a Estrella del Sur en la jornada que se disputó en la cancha de Estrella del Sur. Mientras vamos viendo imágenes, repasamos también los resultados. Aquí está el informe que prepararon los chicos del canal. Lo vimos esta mañana en el noticiero, pero son un par de minutos, así que aprovechamos para repasarlo y meternos en lo que dejó la victoria de Domínguez sobre Estrella del Sur. Ahí está, con buena concurrencia de público. El partido central lo protagonizaron Estrella del Sur con el equipo del Uranga Fútbol Club. Ahí están las imágenes del encuentro.
con gran actuación de la arquera de Estrella. Muy buena actuación de la arquera de Estrella. Pero este equipo de Mancinelli Andrada está imparable y de muy buen campeonato. Ahí está, buena concurrencia. Se juega en cancha cruzada. Hay tres series, tres zonas. La verdad que algo que le viene saliendo bien a la liga. Y ahí está el primer gol para el rojo de Domínguez. Nos habían pedido ayer en la cancha si también en el show de la redonda podíamos pasar el fútbol femenino. Y ahí lo estamos compartiendo. El 1-0. Más para esta, para Estrella. Tuvo cerca ahí las sureñas para empatarlo. En la zona A tuvo la victoria de Atlético Piñero 1-0 sobre Unión de Villa Amelia. Victoria de Libertad de Lagos 1-0 sobre el Uranga Fútbol Club. Y estamos viendo la victoria de Domínguez 2-0 sobre Estrella del Sur. Coronel Domínguez el líder con 17 unidades, 5 victorias y 2 empates. 17 goles a favor, solo 2 en contra. Muy buen equipo el de Domínguez. Segundo lugar, Libertad de General Lagos, Atlético Piñero y Estrella del Sur, todos con 10. En el quinto lugar, Unión de Villa Amelia con 8 y cierra el Uranga Fútbol Club con solo 2 unidades. Lo tuvo para empatar Estrella en varias oportunidades, pero también tuvo para mucho más el equipo de Domínguez. Gran tapada, gran respuesta de la arquera sureña. Ahí está, con pierna izquierda, salvando la caída de su valla. 3 victorias, 1 empate, 3 derrotas, 6 goles a favor, 9 en contra para las chicas de Estrella. Más para Domínguez. Engancha otra vez el gol de la número 9. Según nuestros enviados, Marinelli Jurado, lejos la figura del partido, para el 2-0 y la victoria de Coronel Domínguez. En la zona B, Deportivo Constitución es el líder con 17, Cepeda y Atlético Empalmen tienen 12, mientras que los Leones Norte B es el líder con 14 y Atlético Argentino lo sigue con 12 puntos. El fútbol femenino también invitado hoy en el show de La Redonda. No pudo descontar Estrella y después sostuvo a través de su arquera lo que pudo haber hasta terminado en goleada. Un equipo bien armadito, el conjunto de Domínguez, lo demuestra su lugar en la tabla de posiciones. Linda jornada, con 3 partidos, con buena concurrencia. El último sábado en Urquiza y Saavedra, en el Club Estrella del Sur. Muy bien, ahí pasó también el fútbol femenino. Muchas gracias a la gente del noticiero que nos ha facilitado el material. Nos metemos ya mismo en la fecha 11 de Liga Deportiva del Sur. Arrancamos con... ¿qué tenemos? ¿Con Independiente? Vamos. Independiente Bombal. Así relatan un rato los muchachos de Bombal. Descansan de vuestra voz. Nos metemos ya con la victoria del Canario, que está a 4 del Atlético. Acebal, el Lobo y el Canario se quedarán con el 1 de la tabla general. Victoria del Canario en las tierras del Diablo.
Aparece Independiente, aparece el equipo local, el equipo dueño de casa está en el campo de juego, está el equipo de Marcos Aldari para vivir este viejo clásico regional entre Independiente y el Sportivo Bombal. Está el equipo bombalense ya en el campo de juego, recibido por su público, está el Canario aquí, igual formación que el otro día ante el Atlético Paz, está Independiente, está el árbitro, el señor Martín Lanariz, está la banda amarilla que empieza a desplegar humo azul y amarillo. El Canario grita y se hace presente aquí en el campo de juego. Se saludan los protagonistas. Se nos viene el partido, señores. Va a pitar a Lanís. Vivimos, disfrutamos, señoras y señores, a través de Radio 1, a través de Canal 2, este gran encuentro aquí, clásico regional aquí en Vigán. Trababa Graglia. La pelota es controlada por el arquero Moretti. La pelota deriva para que le quede a Tarandetti. Busca a Tarandetti. En la marca está Baez. La entregó Tarandetti para Luis Bonifaz. Y viene el centro. Aranda buscó el cabezazo, lo tiene Gianpaoli, el remate y la pelota se va desviada, el remate del talo Gianpaoli, me parece que se apuró, tenía tiempo, pelota por arriba, se salva el rojo. Cuando la enganchó, se le levantó justo la pelota, la mordió mal. Será salida para Independiente, ya la hizo, pero la robó el número 9, Orovi en el centro, está el primero, no pudo Mossi afirmarse para patear, gran centro de Oro, no pudo Mossi afirmarse para patear, aquí hay falta y tiro libre, falta de Molina, tiro libre para el rojo, se salvó el Canario recién. Se durmió recién Buleri, ahí se la virló el chico de Independiente, centro atrás y se la llevó por encima, no le pudo dar el que entraba por atrás, creo que era Raúl Mossi, y se salva el Canario. 4-5 hombres, armó Mossi al arco y la pelota pasa cerca del palo, volaba el arquero Iwanowski, parecía gol, pasó cerca, se salvó el Canario, buen tiro libre de Facundo Mossi. Más de uno lo gritó, pero pasó sacándole pintura blanca al arco que defiende Iwanowski a la derecha. Armani con la pelota, lo quiere pasar por ahí a Cristian Aranda, gran centro de Armani, la contención del arquero Matías Iwanowski, bien por el centro del número 7, tiro libre para el rojo, como un córner abierto, va Martínez, viene el envío, bueno, no pudo nadie llegar a conectar, ni Pérez ni Armani, le digo, le cuento, la pelota pasó y se fue por arriba el Canario en la búsqueda, que no se adelante, le dice Gianpaoli al árbitro Alanís, gran tiro libre tiene el equipo bombalense, a él le hicieron la falta y él le va a pegar esa pelota, llegando a los 30 minutos, a la primer media hora de juego, que los agarren, dice Alanís, tal vez una jugada preparada, a ver qué pasa, Gianpaoli al arco, Moretti controla bien el uno del rojo, fue al medio sin mucha potencia, pasó la barrera, pero le faltó esa potencia y dirección al remate de Talo Gianpaoli. Quedó la pelota a Torres, pégale Torres, a ver si se anima Torres, la hizo correr y va para Molina. La pelota rebotaba en Truco, rebotaba en Molina y es del arquero Moretti que controla. Se metió en el área, busca su remate Gianpaoli, a ver qué pasa, lo persigue otro hombre. Descargó atrás para Leo Bonifazi, que venga al centro, centro que viene, cabezazo de Tarandetti, Molina al arco. Bárbaro, notable, espectacular. Hay que aplaudir al arquero Moretti, señores. La más clara del partido fue esta y fue para el Canario. Gran jugada, qué remate de Molina, qué atajada del arquero. Impresionante. Una tapada al primer palo donde no llegaba nadie, solamente el 1. 14, el número 18, Franco Capitelli, se fue el número 7, Gino Armani. Ya está Capitelli, el goleador que tiene Independiente, y el árbitro a los 46, el señor Martín Alanís, dice que aquí se baja el telón de este primer tiempo, igualan, empatan 0-0. Franco Capitelli por Gino Armani. Vivimos, disfrutamos a través de la pantalla de Canal 2, a través de Radio 1, estos segundos, 45 minutos al el clásico regional en Vigán, 0-0, Toledo abriendo la cancha para Romero, también toque y también juega bien el equipo de Marcos Aldari, se viene con la pelota Facundo Mossi, la van a cambiar toda, mal parado el Canario, habilitado el número 8 Roberto Mossi, remató, palo, se salvó de milagro el Canario, nuevo centro y finalmente, señoras y señores, se salvó de milagro el Canario, gran remate de Raúl Mossi, pegó en el palo, la pelota recorrió todo el arco y ingresó. Impresionante, impresionante zapatazo,
cambiado desde otro sector, le había ganado la espalda al chico Graglia, lo venía diciendo que deja mucho espacio, le pegó un zapatazo infernal, pegó en el palo de la parte de adentro y no ingresó, se salva el canario. Pide ya dos, pide también el talo Gianpaoli, la pelota fue para ya dos, le puede quedar a Aranda, Aranda le dejó pasar a Estelio Bonifacio y remató, y la pelota cerca del palo, la agarró mal Leo Bonifacio, una gran jugada del canario, fue buena. Esta fue buena. Muy buena la de Alejo Lladó, dejándola pasar. Venía el enano, le pegó de zurda. No le pudo dar con la derecha. Le pegó de zurda, se le abrió mucho el remate, pero muy buena jugada del Sportivo. Se va Lucas Aranda, ingresa Marcos Quadrini y Diego Martín Quiroga. Usted me diría puesto por puesto, tal vez Quiroga sí, por Aranda y el mediocampista por el mediocampista. Exactamente, cambió nombres. Bien, dos cambios. Hizo el DT bombalense a Vélez Campino, ya en cancha Diego Quiroga y Marcos Quadrini, le deseamos la mejor de la suerte a ellos. La pelota, el jugador Romero, ahora Mossi, se la dio de primera a Capitelli, el gringo Buleri, pero sin falta, Lanís muy cerca de la jugada. Ahora Tarandetti, Marcos Quadrini, que recién ingresó, buena pelota para el capitán Leo Bonifaci, trae la pelota al enano, la cambió toda, va el talo Gianpaoli, Gianpaoli va a salir arquero, Gianpaoli, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Del Sportivo Bombal, el talo Gianpaoli. Gran pelotazo para el talo y una definición notable ante la salida del arquero Moretti. Explota el público bombalense, el canario sigue trepando en el clausura, sigue trepando en la tabla general. Golazo del talo Nicolás Gianpaoli para poner en el clásico regional Independiente 0 Sportivo 1. Y un gol de otra jugada, porque estaba en el área del Sportivo Bombal. Le han cometido falta a Capitelli, dijo que no el árbitro y se fue. Un pelotazo largo de Lano Bonifaci, se deja ganar el número 2, el chico Pérez, y el talo Gianpaoli, ni Nerdo ni perezoso, puso la punta del pie derecho, quedó, lo agarró caminando a Moretti y se metió suavecita por el palo derecho del arco de Independiente. Gana el Sportivo Bombal 1-0. No, Subiría se viene para la cancha. Subiría, me cambiaron el número acá en la planilla. Jonathan Subiría, casaca 17. Que tuvo un disparo en el palo terrible cuando el partido estaba empatado 0-0. También Martínez en la búsqueda del cabezazo, varios jugadores, centro que viene, bueno, llegó a cabecear, ahí viene el centro, es gol de Capitelli, gol, 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 gol de Independiente Franco Capitelli, el goleador del rojo, dice presente, tras el tiro libre, varios rebotes, centro corto, y la tuvo que empujar Franco Capitelli para que a los 21 minutos empate el rojo. Ahora el clásico regional es 1-1, Independiente 1, Sportivo 1. Y un centro perfecto del número 11 de Independiente, no pudo rechazar la gente del Sportivo Bombal, la defensa se durmió y el chico facturó. En cancha tiene dos amonestados Sportivo Bombal, vamos de Tobias Graglia y Agustín Tarandetti, ya están en la cancha Alejo Lladó. En Independiente, Tomás Pérez y Agustín Martínez. Va a insistir entonces ahora el jugador Capitelli. La tiene el autor del gol del empate. La dejó para Toledo. Busca el remate. Toledo remató. Y la pelota por arriba. Se salva el canario. Buen remate de Toledo. La pelota rebotó. Viajó al córner. Un remate fuerte. Se fue rozando por arriba y el tiro de esquina. No creí que había rozado en un jugador del Sportivo Bombal. Quinto córner de Independiente. Va a levantar el número 11 Martínez, Báez, Oro, también por supuesto Subiría, están en el área bombalense, por arriba Independiente quiere más, 25 del segundo tiempo, partidazo 1-1 aquí en Vigán, va a pegar esa pelota entonces el jugador de Independiente, Toledo viene el centro, que hay un hombre, el cabezazo, y el arquero bombalense Iwanowski controla con la pelota el Checho Torres, Torres la mete para Molina, Molina la hace habilitado, está Báez, viene el centro para Quiroga, Quiroga, y la pelota se dio
señoras y señores, bárbara, notable, espectacular. Los aplausos son todos para Moretti. ¡Qué pelota tapó el arquero! Hay tiro de esquina para Independiente. Gran remate de Diego Martín Quiroga. Y qué atajada. Ya lo estaba gritando, por favor, usted, Macelari, se ahogó en ese grito. La mano izquierda de Moretti, que le ahogó el grito también a Diego Quiroga. Bien, Micaías Curbelo ya dentro del campo de juego. Se va entonces el número 8. Nuevo cambio en el conjunto de Marco Saldari. Viene a buscarla el jugador Oro. Pace y tiro Oro. Oro para Franco. Se la lleva Oro. Buen cierre de Leo Bonifaci. Si no se iba Oro. Y la tiene Marcos Quadrini. Pelotazo de Quadrini en la búsqueda del talo. Gianpaoli va al canario. Pace y tiro Gianpaoli. En la marca está Pérez. Gianpaoli, pégale. Pace y tiro el talo. La dejó correr para Molina. Al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Deportivo Bombal del Canario, Xavi Molina, una gran jugada del equipo bombalense, una gran contra, se la dejó Gianpaoli y le dijo a Molina, pegale vos, pegale, le pegó Xavi, gran remate, nada pudo hacer el arquero de Independiente, hablamos de Moretti, y el Canario se pone arriba en el Clásico Regional, Independiente 1, Sportivo 2, golazo de Molina, fue amolestado Xavi en esa jugada. Un zapatazo largo del arquero Iwanowski. Iwanowski le puso la pelota en el pie a, perdón, Marcos Quadrini, al chico Gianpaoli. Centro atrás, uno Zamagui, le pegó Molina, zapatazo infernal al palo izquierdo de Moretti, que nada pudo hacer, golazo del Sportivo. Lateral que va a ser truco para el conjunto de Independiente. Llega con esa pelota Torres, devuelve como puede Cristian Aranda, pitó a Laní, ganó. Ganó el Sportivo Bombal, gran victoria del equipo bombalense. Le ganó a Independiente como visitante por 2-1. Muy bien, victoria de Bombal, importante para acercarse, después escuchando el resultado que había perdido el Atlético Acebal, para estar más cerca en la tabla general. Solo son 4 los puntos que lo separan. El próximo domingo recibe a Olimpia de Santa Teresa. Y complicado todavía dentro de los 8. Complicado panorama tiene Marcos Saldari con su Independiente de Vigán, que debe venir el próximo domingo a Pavón arriba con San Martín, que además tiene una salida con Rivadavia de Peirano y que debe jugar el clásico con Sporting, con lo que significa un clásico con equipos jóvenes, y cerrar con el Eduardo Hertz. Todavía en zona de clasificación, pero con partidos y una agenda complicada el conjunto de Marcos Saldari. Ayer recuperó el gol Franco Campitelli. Nos vamos a firmar. En la Villa Deportiva, Argentino volvió a caer en condición de local, hacía bastante de aquel clásico que no perdía. En esta oportunidad, después tuvo otra derrota el equipo de Argentino, pero Eduardo Ger de Villa Mugueta, el conjunto de Enzo Ariste, que el próximo domingo recibe al Atlético Acebal, horario confirmado. Eduardo Ger y Atlético Acebal jugarán. Han adelantado por el tema del clásico River y Boca, que va a las 5 de la tarde. A las 12, segunda división, y a las 14 horas, primera división en la cancha del Eduardo Hertz. Victoria del Boca de Ariste, del Boca de Mugueta, en la Cueva Firmatense. Ahí está con Caro Aguirre, el árbitro del encuentro. Las acciones. Fidalgo, Di Pietro, Ruiz, Serpa, Agonil, Ramos Aguirre, Loria, Castelar, Toselo, Busto en el equipo de Argentino. Y el primer gol para Eduardo Hertz. Ahí viene la apertura del marcador. Federico Liberti, Funol, Vega, Mossi, Federico Liberti, Peronja, el centro, solito, La aparición, el golpe de cabeza de Federico Liberti.
expulsado Ariste, Alejandro Mossi dentro del campo de juego. Ángel Liberti, Pérez Onciani, Miño, Noriega y Ferreira, sin Carlos Sablic. El Eduardo Hertz. Y empieza a rinconarlo argentino. Con el centro Loria, pica en el área chica, un arquero que no da respuesta. El tiro que se va por arriba el travesaño. Otro centro de Loria. La llegada del hombre argentino que se va desviada. Javier Caro Aguirre, el árbitro del encuentro. Duro ahí el encontronazo contra Loria. Y en esta se va solito. Tosilo. Y empata el encuentro. Se quedó todos los defensores, se quedaron todos pidiendo el offside. La maniobra y hacia adelante el tiro de Aguirre. Arranca Tosilo. Habrá que ver hacia el de la punta si el 4 no habilitaba. Pero es difícil desde donde está la cámara. Y el empate de Bruno Tosilo. Loria, y le entró durísimo abajo. Falta de Facundo Mossi. Que se lleva la tarjeta amarilla. Villarreal es el 16. Otra vez de Mossi contra Loria. El tiro libre de Castelar y la buena respuesta del arquero Funol. El final del primer tiempo. Ahora Franco Ciani, muy solito, y llegó Perezón para el segundo. Por ahora, 1-1. Va para Argentino. Busto, cerquita, el segundo palo del arquero de Mugueta. Ahí enganchó Busto, dejando en el camino a Peronja. Se le abre el tiro del final. Más para Argentino. Loria, gran respuesta del número uno Funol. Responde Ciani el tiro libre, el cabezazo y de arremetida Perezón para marcar el segundo ante la protesta de la gente de la cueva. Repasamos, el tiro libre de Ciani. Cabecea un hombre de Argentino hacia atrás. Se la lleva puesta el hombre de Mugueta. Juan Pablo Perezón, la protesta. Ahí está, en el centro. Y por atrás de todo, difícil, ¿eh? Desde esta posición. Si fue o no posición adelantada. Cuando partió el tiro, se va lesionado número 14 Di Pietro, ya están en la cancha Miranda, Argentino en busca del empate, centro largo, un arquero que no es de salir, el de Eduardo Hertz. Contragolpe y arranca Noriega, que jugó con la 9, el muy buen volante derecho, Noriega enganchó, tapó Fidalgo y Noriega pone el 3-1, efectividad total, el equipo de Ariste. Y la victoria del Eduardo Hertz. No hubo expulsados en este partido. Tampoco tiene jugadores al límite con 5 tarjetas amarillas, el equipo de Eduardo Hertz, de primera. Y ahí está el festejo con Noriega. Una falta al borde del área. Miranda la mano. Y buena respuesta. Bajo los 3 palos. Jay, atiendan que ya mariste. Allá está el técnico pulsado. Atiendan. En el banco Mossi. No le atendía el celular y se desesperaba Ariste. Otra más para Argentino. Ruiz que maniobra. Y él entró con todo. Se cansó Ruiz. Sobre Sergiani y la tarjeta amarilla. Por el lado de Argentino, Aguirre
Toselo y Buñone han llegado a las 5 tarjetas amarillas. Nosotros hemos llegado a la primera hora de programa. Quedan 3 resúmenes y la semifinal en Coronel Domínguez. Le metemos todo el ritmo, nos vamos a la tanda y a la vuelta mucho más fútbol. Capítulo 11, Liga Deportiva del Sur, y un partido del que hablará todo Acebal mañana. Luis Fanucci, productor de seguros, brindando responsabilidad y eficiencia a todos sus asegurados, con el respaldo de empresas de primer nivel nacional. Federación Patronal Seguros es la empresa líder en situación financiera. Pensando en tu salud y la de tu familia, ACA Salud, la organización médico-asistencial más importante del interior del país. Luis Fanucci, productor de seguros, cuidando y asegurando tu presente y sobre todo tu futuro. Centenario 126, Acebal, teléfono 03-469-421114. Paraje 4 Esquinas, sin número, Carmen del Sauce. Car Premium, Centro Integral del Automotor, cabina presurizada, laboratorio color, pulidos y encerados especiales, tratamiento acrílico 3M, asesoramiento legal ante siniestros. Nueva dirección, Güemes 149, Acebal, Car Premium, donde tu auto queda más brillante que un cero kilómetro. Segunda fiesta de la legumbre en Coronel Domínguez. 6, 7 y 8 de septiembre en el predio del ferrocarril. Toda la producción local y regional. Viernes 6, 18 horas. Acto apertura y gran peña folclórica. Sábado 7, desde las 10, charlas y talleres. Diserta, ingeniero Gabriel Prieto. Del INTA, representantes de la Cámara de las Legumbres de la Argentina. El asesor económico Salvador Di Stefano. Además, humor con el gringo de Weber. Actuación de la Escuela Comunal de Música y espectacular cierre de jornada con Los Lirios de Santa Fe. Domingo 8, tarde de kermés y juegos infantiles. Muestra y exposición permanente de maquinarias, herramientas y toda la tecnología del agro. Instituciones, emprendedores y artesanos. Venía Coronel Domínguez. Segunda fiesta de las legumbres. Del 6 al 8 de septiembre. Organiza Comuna de Coronel Domínguez. Invita Don Elio, Sociedad Anónima.
Olimpia de Santa Teresa venía de vencer en Alcorta, en cancha del Lomo Negro de Blanco y Negro, y era una oportunidad, decíamos el lunes pasado, clave para sumar, clave para saber dónde estaba sobre este equipo ya eliminado, el conjunto de Daniel Renzi, el Firmat Fútbol Club. Importante sumar en casa para el conjunto del Potro Ferrari, que tiene chances de clasificar por la general y buscar también por la segunda ronda. Necesita sumar imperiosamente. El tricolor ayer le ganó a Firmat 2-0, arbitraje de Víctor Sin. Aquí están las imágenes, cámara propia de Canal 4, Ceferino Catena, en la cancha al ladito del gimnasio cubierto. El juego en marcha. Zuli, Cavalotti, Moyano, Núñez, Barrientos, Balduzzi, Carlitos Venecia, Matías Venecia, Altamirano, Del Arcipresti, Bargeto. Para Olimpia, Mena, Hoyo, Carranza, Candia, Colaneri, Navarro, Maestro Cole, Pare, Dituro, Zanini, Juárez. Para Firmat, el tiro de Pare, sin problemas para Zuli. La primera aproximación es del equipo firmatense. Media vuelta de Zanini, desviado. Aproximación de Bargeto. Y la tapada del Nacho Mena. Ahora para Bruno Barrientos, el centro. Y cerquita el cabezazo de Matías Venecia. Barrientos, ahí está, cerca el 10. Más para Olimpia, para el equipo El Potro. Arranca Matías, sigue Venecia, Venecia. Lo habilita Del Arcipreste. Atención con esta, va Del Arcipreste, el centro y la mano. Mirá cómo la pide Mariano Ferrari hacia atrás de gorra blanca. La mano del número 4, Hoyo, sanciona a Víctor Sin y el penal para Olimpia. Del Arcipreste, lo cambia por gol, Lucio, gol más. Al palo opuesto, el que eligió Mena, y gana Olimpia 1-0. Este Olimpia que está noveno en la segunda ronda, quizás lejos, pero todavía está a tres, no está tan lejos, está a tres de clasificar en la segunda ronda, pero también apuntando en la general, donde está a uno de los Andes, 33 los Andes, ayer quedó libre, 32 Olimpia. Más jugada, aproximaciones. Olimpia que visitará al Canario de Bombal, viaje riesgoso. El del próximo domingo. En la casa de uno de los candidatos. Ahí está César Pare, la falta. A la cancha Leonel Flores. Bersini, Cantons, La Vaca, Flores, Galigani, Galuzzi. Los suplentes de Ferrari. Maneja Pare. La subida de Colaneri, el centro, clarísima situación, la más clara que tuvo Firmat en los pies de Navarro, que le abre más cómo venía la jugada. Esta de Balduzzi, el tiro, tapa Mena, el rebote, cuando convertía a Venecia, posición adelantada, señala el asistente. Se la lleva Balduzzi, sigue Balduzzi. Allá se ve que arranca Venecia. El asistente con una posición adelantada. Lo que le queda, estamos repasando también lo que le queda a Olimpia. Visita Bombal, recibe a San Martín. Será visitante de Sporting en Vigán. Recibe la última en el clásico a Rivadavia. El final del primer tiempo con victoria tricolor de Santa Teresa por 1-0. Chico Kloster, con la casaca 16 también en el banco suplente, que va a ser determinante para definir
el encuentro. La arremetida de Balduzzi, Venezia, la salida con Pare. Volante por izquierda, que luego termina expulsado. Está para firmar. Subiendo de a poco el equipo de Renzi. La pelota de Dituro. Hubo falta. Y Pare, mete el centro al segundo palo. Nadie. No llega más Trocole. Nadie llega a interceptar ese balón. En la lucha Altamirano. Hay el doble 5 con Carlos Venezia. Allá consiguen meterla para la subida de Juárez. El rebote. Y Dituro pierde en el duelo con Zuli. Se queda sentido. Bargeto. Flores. Pica Venezia. La pelota para Matías. Mena. Se la roba desde los pies y se queda con el balón. Las variantes en firmar. El centro de Pare. Y tapa Zuli. Y no da rebote. Porque expectante estaba ya Juárez ahí. Roba Carlos Venezia. Y el que arranca es Héctor Matías Balduzzi. Que me dijeron, Germán, tiene unos costillares espectaculares para el equipo del show de La Redonda. Habrá que probarlo nomás. Fuego sobra acá. Que mande nomás, ¿eh? Eso que pone costillares son los viernes. Último. Mándelo para acá, amigo. Se va Matías Venezia. A la cancha Galuzzi. Viene con el balón Bargeto. No le entra bien a la pelota, que se va muy desviado. Más para firmar. Todavía el partido 1-0. Tiro de media distancia. Sin riesgo. De Jonathan Chávez. Cervato Chávez. Nicolás Renzi Puerto. Grandi, los suplentes junto al profe Renzi, Flores y Lionel. Pudo definirla ahí cuando los compañeros se la pedían. Viene el flaco Galuzzi, otra vez Olimpia, que no lo podía cerrar. Gran buena entrada por izquierda y el tiro por arriba del travesaño. Ahora el rojo firmatense. La maneja con Pare, engancha el tiro y la buena respuesta del arquero Adrián Zuli. Sale Bargeto. Y atención con este ingreso. Kevin Kloster. Este es bien K, doble K. Kevin Kloster. El centro. Se pasó de largo Kloster y Balduzzi le quemó las naves a Mena. Ahí está el centro, Galuzzi. Kloster se pasa de largo y Balduzzi responde Mena. Pero en una vía parecida van a hacer el gol. Esta es amarilla. Para César Pare, la falta sobre Leonel Flores. Corrida de Balduzzi. Flores habilita a Balduzzi. Balduzzi para Flores. Flores, Flores, Flores. Por arriba, se marchitó el tiro de Leonel por arriba del travesaño. Otra buena llegada de Olimpia con espacio. El tiro de Moyano. Poniendo el juego. Galuzzi viene. Kloster, Kloster. Y la definición de Kevin Kloster, primer gol en primera, ante la salida y el achique del Nacho Mena, con las piernas muy abiertas, no le quedaba mucha reacción al arquero, habilitado, por lo menos está en la misma línea que el defensor, Kloster, y el 2-0
para el conjunto del Potro Ferrari. Olimpia, repasando, no tiene, estamos viendo en el boletín, no tiene jugadores con 5 tarjetas amarillas, con 4 Galigani, Mancilla y Bruno Barrientos. Y la segunda falta, ahí las piernas hacia adelante de César Pare, ya estaba amonestado, amarilla, más amarilla, roja, se va expulsado el volante de Olimpia, perdón, de Firmat, que termina con 10 en la última jugada del partido. Buena victoria para el tricolor, para el equipo de Ferrari. Ahora tiene un panorama duro. El domingo visita a Bombal y partidos claves. Debe sumar, debe buscar algún triunfo de visitante y no de que no se le escapen puntos de local al equipo del Potro. Metió 6 puntos y lo tiene ahí muy expectante, tanto ahora en la zona de la segunda ronda, en la tabla de la segunda ronda, como a un punto en la tabla de la general, a un punto ahí nomás de los Andes. Nos vamos ahora a lo que pasó en carreras. Vamos a carreras, allí estuvo la cámara de Titi Lertora, los relatos de Fabricio Searpela. Presten la atención, carrera, es el único líder de la segunda ronda, Sporting de Vigán, para mí, polémico arbitraje de Conforti, me deja muchas dudas en la expulsión al arquero de Sporting, si antes del supuesto codazo del arquero de Sporting no hubo un agarrón al arquero y debió cobrar primero esa falta. Repasamos entonces arbitraje de Conforti, victoria de carreras, en la mano del mago Rodríguez, Emanuel Rodríguez sobre el Sporting de Vigán. Todo dispuesto, el árbitro miró a los costados, mira a los arqueros, en marcha, pita, se viene el silbatazo inicial, en marcha el partido. Primer pelota para el equipo de Sporting, salida en el fondo de Di Fulvio. Llegando Romero, esperando a Migliorelli, en el mano a mano quería Romero, caía, se chocaban los centrales, mete al centro, puede venir el centro al área y es peligroso, puede venir para Cardoso, la puede bajar de cabeza, es peligroso para Valdivia, buscando por el sector izquierdo, vuelve Valdivia, en el mano a mano, en el mano a mano, en el pie a pie, buscando el disparo de Valdivia. Jugada que dominaba, que miraba, lo observó a Mauro que se movió un metro hacia adelante y perfilado de derecho, metió un derechazo impresionante. Lucas Valdivia, el mejor jugador que tiene este equipo de Sporting Club Social, para poner el partido arriba. Por Valdivia lo gana 1-0 Sporting. Valdivia dice 1-0 el partido. En el fondo le está pidiendo nuevamente para armarla con recupero. Abriendo el terreno, viene por la izquierda. Ataca Carreras que busca el gol. Atención, meterá en el área. Gran jugada de recupero. Atención, meterá el centro atrás. Viene el gol del empate que está. Se acaba de perder el gol Carreras cuando parecía que lo gritábamos. Lo gritaba hasta Daniel, que está pegado nuestro. Sí, Claudio. Bueno, el partido ya es bueno. Ya es bueno. Sin ningún tipo de dudas, es un muy buen partido. Y un recupero que se vistió de recupero. Esta vez se fue por la banda. Llegó hasta el fondo y... El gran facha Rodríguez, el periodista. Viene el centro para la cobra. Al segundo palo el arquero. Nadie que la pudo conectar. Y Pepe de Gano abajo para manotear a la ratonera banda de córner, Claudio. Muy buen centro de Barriento. Un centro muy peligroso donde la llega a cachetear justo de Gano y la manda al córner. Por muy poco no llegó la cobra, ¿eh? No llega por muy poco a conectar la cobra porque de Gano había salido lejos a buscar esa pelota, pero la cachetea antes. Viene el centro desde la derecha. Atención al primer palo, el facha. Manual hecho acá en carrera. Barrientos el centro, el facha arriba ganando. Parece que alguien la tocaba cuando llegaba a la línea del arco, pero el gran facha con el micrófono de periodista adelante impactó, se anticipó a todos. Vi
viene el facha, la habilitación, viene para recuperar el arquero, lo encontró bien el Pepe, el gran arquero que tiene este equipo de Sporting, la quiere meter rápido en la contra, algando arriba y ganando, sí señor, Fabricio Di Martino, la va encontrando el zurdo, vendrá el centro desde la izquierda, viene el centro para Sporting, el cabezazo del primer palo, queda Loicio, tapó el arquero, lo tuvo Loicio, lo tuvo Sporting, excelente la intervención de Mauro Céspedes. Mano a mano. Estamos en Canal 2 de Cablevisión, viene el centro, la sacaron contra su propio arco, atención, un error defensivo, luego lo queda el Lobo, ahí va el Lobo, el disparo al arco, el arquero que la manda al córner, se le metía, lo rodea con tipos que juegan al fútbol y la ponen siempre contra el piso, Claudio. Trababa, viene el centro para el facha, pedían falta, como la viste, lo estaban frenando, parecía que era falta, nos dio la sensación de que había falta en perjuicio de recupero. Desde la derecha, esperando el facha, se le cierra a Pepe, no podía tomarla, viene el centro, la saca Aloisio, estaba en el área, viene el centro, puede quedarle para Rabanián, la pedía el Pepe de Gano y arriba se queda con esa pelota, quiere salir tranquilo, ¿qué marcó? ¿Penal? Ah, increíble. Que pasó. Y hay una roja, ¿eh? Expulsión de Degano. Y expulsado de Gano. No fue de ninguna manera. No fue. Pepe le está marcando que él toma la pelota arriba y cuando baja. Está forcejeando para querer sacar, pero no creo. Me parece que no. Realmente. Bueno, esto cambia el partido. Un partido. 36 minutos, ¿eh? Un partido que es impresionante. Penal. Nosotros nos dio la sensación de que había tomado la pelota arriba. Cuando baja, forcejea porque no lo dejan salir rápido. ¡Gol! Del facha de penal. El arquero fue al palo izquierdo. El facha abajo. Bien fuerte. Con decisión. Marca el segundo. Lo mandó Otto Parante. El partido de los 38-40. Se pone 2-1. Lo gana Carreras por el facha Rodríguez. 2-1, Claudio. Y la verdad, un arquero que no es arquero, Rodríguez aprovecha la circunstancia, el goleador de campeonato, y pone el partido fuera después de lo que pasó. Vendrá al centro de Cardoso, buscando para Novicio, viene el primer palo, pedían falta, nuevo córner, le corresponde a Sporting. Atención, picando por el centro izquierdo, esperando Valdivia para adentro, esperando campo también, levantar el centro de Cardoso. Hasta el individual se mete en el área, buscar el disparo al primer palo, da el rebote. Y dice... ¿Qué marca? Ay, ay, ay. Que fabricó la jugada y le muestra la tarjeta. Y acá, este partido no termina bien. Gana la posición el jugador de Sporting y yo creo que está bien cobrada la jugada. Lo que pasa es que está muy desacervada la gente de Sporting. Quiere anticipar el jugador de Sporting a Céspedes. Y se tira. Conforti le cobra amarilla, no cobra. En este momento, el árbitro del partido, el señor Conforti, da por terminado el primer tiempo. Lo gana con 2 goles del facha Rodríguez. Pitó el árbitro. En marcha el segundo tiempo. El facha la pone larga, marcando en el fondo el equipo de Sporting. Alejando para Cardoso. La pone contra el piso. Hace ahora un movimiento. Ahora lateralizando la pelota. Rebotaba en el hombre de Carreras. Es lateral para Sporting. Sí, va ganando el hombre de Sporting. Atención que se viene con Romero. Está marcando el paso Campos. Se la cruzan toda para Valdivia. Le puede ganar Valdivia. Buscando por el sector izquierdo. Le está pasando. Puede venir para el medio para Cardoso. Busca el individual. Le va a impactar al arco. Ahí está. Cerca el disparo. Daba el hombre de Carreras. Corner. Otra jugada de una alarma impresionante. La de Valdivia. Qué jugador Valdivia, solo se las arregla para generarle peligro a Carreras, recibe una pelota por izquierda nuevamente, parecida a la del gol, pero de más atrás, fuera del área, remata muy cerca, la toca Céspedes al córner. 2-1 el partido, 5 minutos, jugamos bien el centro para Loicio, el arquero Mauro Céspedes se queda en el área, chicas, se mantiene el resultado, cuánto corazón puesto en juego del lado de Sporting. La ganaba, recupero, volvía, se quedaba protestando, viene para el arquero, la va sacando Migliorelli, la mete en juego, a buscando Mauro Greco, la baja Mauro, la baja bien, salida del central, a metiendo en juego, es el libero que tiene este equipo, marcando y ganando primero el jugador Hernández, va levantando Hernández, ninguno de los liberos que tiene el partido son naturalmente liberos, ¿eh?
o son centrales para nada. No, son volantes llevados, claro, a centrales. Viene para el Facha, lo está esperando, picando por afuera. Atención con esta jugada que puede ser interesante. Viene el puntazo. Quiso meterla, buscando otra vez con la cobra, buscando en el mano a mano. Había sido muy bueno, interesante el pase del Facha. ¿Qué sucede con Blanco y Negro? Viene Valdivia, el disparo de Valdivia. El disparo tremendo de Valdivia. Dice que alguien la tocaba, por eso es córner. Córner para el conjunto de Sporting. Viene para Barrientos, la va juntando con Facio. Facio gira, aguanta, descarga para Barrientos. Jugada por la izquierda, dejando para Facio. Atención que le pica el Facha, le marca el pase. Viene para Rodríguez. ¡Palo del arquero! ¡Palo del arquero! Milagroso momento del partido. Lo tuvo para cerrarlo, Claudio. Claro, porque hizo lo que tenía que hacer, Carreras. Ya lo hizo, pica la pelota, va ganando en la ubicación de recupero. Le va ganando el número 11, levantará el centro, está esperando el Facha, viene el centro al área, pasado para Serafini, viene el impacto. Por arriba del travesaño, lo tuvo en 2 minutos, 2 veces Carrera. Y esto que hablamos, que cuando un jugador... Será pelota para el conjunto de Sporting, cabecean hacia atrás, le puede quedar la atención a Cardoso, que está en mano a mano. Va Cardoso enfrentándolo al defensor, levantará la pelota hacia atrás, levanta Lofredo, viene al área para Valdivia. Se lo perdió, definió largo, a centímetros del parante izquierdo del arquero, derecho del soteador, definió, la puso, porque la chicuna viene con el jugador, recuperó, va dominando el 11, la pide Barrientos, no la tire, dice, venga por acá, la va dejando recuperó con Barrientos, no se la pueden controlar, se le había ido, con el conjunto de Sporting, 2-1, viene para Romero, le va a dejar la pelota de Carilla, lo van a apartar, doble amarilla, expulsado recupero, un hombre menos para Carrera. Tenía amarilla, pero qué sé yo, creo que sale de Sporting. No sé, la verdad. Realmente lo de Sporting nos deja dudas en serio. Para mí no era posible. Va a pisar la pelota el hombre de Sporting. Hay un rebote en el Facha, aún no se va la pelota. Dejando para Barrientos, continúa el Facha, gran lujo del Facha. Termina yendo por la última línea. Tiró un lujo y le salió. No sé si lo pudo captar la cámara de Titi. Tiró un chicle, ¿no? Lo que llamábamos chicle. Chicle. Difícil de hacerlo. Sí. Chicle. ¿Cinco más, dijo? Bien. Atención con el servicio. Viene al segundo palo. Mauro, muy seguro. En salida para Carreras. Cumplidos, ponemos hasta el 50, pelota por el medio, le va quedando al Facha, puede puntearla para el Mono Ramírez, la vuelve a tener el Facha con el Mono para pegarle, el Mono para impactar, ahí está, travesaño, el Facha, se lo perdió abajo del arco, cabezazo por arriba del travesaño, el disparo que da en el travesaño, la fue a buscar el rebote el Facha Rodríguez y cabezazo por arriba, increíble lo que acabamos de ver, Claudio. Todo entre Ramírez y Rodríguez, pared entre ellos, Rodríguez se la devuelve a Ramírez y Ramírez patea, la pelota pega en el travesaño, pica y entraba Rodríguez para definir y cabecea por arriba al travesaño. No puede convertir otro gol para Carreras. Mirá ahora la pelota al área, le va quedando a Loicio. Atención con el disparo, buscaba Romero en el mano a mano, era Cardoso que buscaba. Y casi se lo empata en la última, Yo pensé que lo tocaba ni era penal, a Cofone, que se filtró en el área. Gran partido, estamos viviendo la glorieta, 48 minutos, 30 segundos. Será la última pelota al área, la sacaba, tiene la puerta del área para Romero. Usando Romero, atención, frente a Rafael. Terminó el partido en la glorieta. Victoria del conjunto. Gran victoria. Durísimo en la glorieta se hace el Carreras Athletic Club con un Emanuel Rodríguez totalmente inspirado, el máximo artillero que tiene hoy en día Liga Deportiva del Sur. Solo 3 derrotas en su visita a Ceval, su visita a Pavón arriba y cuando visitó a 2 de junio, un equipo que le cuesta cuando sale Carreras, pero que se hace muy duro en condición de local. Se fueron expulsados, recupero de Carreras una fecha. Adrián Rechi, suspensión provisoria, el técnico de Carreras. Rechi estaba expulsado en Pavón. Ah, bueno, se puede pagar la multa. José Degano, el arquero de Sporting, 2 partidos. Y bueno, después 4 fechas, el ayudante de campo Lucio Solá en Sporting, que además tendrá que hacer un descargo. Tenemos esa jugada
Yo quiero repasar a veces los fallos del partido y vamos a terminar el programa con un fallo arbitral que define una serie semifinal. Para mí, la que amonesta al jugador de carrera, acá lo discutimos con la producción. Marturano, el comentarista en la cancha, dice que para él el arquero de carreras no toca al hombre de Sporting que termina amonestado. Para mí hubo penal. El arquero de carrera no llegó nunca a la pelota. Lo anticipó el Sporting. Pero hay una jugada que es decisiva, porque le echa al arquero a Sporting y le da penal para el equipo local. Esta. Miren, sale el arquero, lo protegen los jugadores de Sporting. Miren el brazo izquierdo. No lo deja sacar el jugador de Sporting. Lo primero que es la falta del jugador de carreras. Creo que tribunión está, Marquito Conforti, el árbitro del encuentro. ¿Ven? Ahí vienen. El centro. La va a buscar. De Gano andaba perdido. Se levanta la pelota y dos de Sporting lo cubren. ¿Ven? Sale Pepe, la toma. Ya tiró un manotazo el jugador de carreras. No lo deja sacar. Ahí tira el brazo. El arquero Sporting. Ahora el árbitro, la otra dos no la vio. Y termina expulsando al arquero Sporting y un penal para Sporting, que luego convierte el facha Manuel Rodríguez. Pero determinante la jugada que no sanciona Conforti, que es la falta del jugador de Sporting de Vigán, que en dos oportunidades no lo deja sacar al Pepe de Gano. Vamos a la pausa y a la vuelta, quédate, porque se viene el fútbol de los equipos locales. La derrota del Atlético Acebal después de 2 años en el Emiliano Papa, 31 que no ganaba Rivadavia de Peirano, y el polémico partido en Coronel Domínguez. Les confirmo, para la gente de Pavón Arriba, no tenemos las imágenes hoy de San Martín y el Atlético Paz, también nos adelantan que el partido entre San Martín e Independiente de Vigán va a las 12, segunda división, y a las 14, primera división. Está el clásico River y Boca, además el Día del Niño, llega la FM Vida, Pavón Arriba, hay de todo en la capital provincial del Durazno. El partido va por ahora a las 12 y a las 14. Patricio Lavina, 2 fechas de suspensión en el elenco de Germán Galo. La pausa y hay mucho más show de La Redonda en una noche que viene muy caliente con lo que se viene. Luis Fanucci, productor de seguros, brindando responsabilidad y eficiencia a todos sus asegurados, con el respaldo de empresas de primer nivel nacional. Federación Patronal Seguros es la empresa líder en situación financiera, pensando en tu salud y la de tu familia. ACA Salud, la organización médico-asistencial más importante del interior del país. Luis Fanucci, productor de seguros, cuidando y asegurando tu presente y sobre todo tu futuro. Centenario 126, Acebal, teléfono 03-469-421114. Paraje 4 Esquinas, sin número, Carmen del Sauce. Car Premium, Centro Integral del Automotor, cabina presurizada, laboratorio color, pulidos y encerados especiales, tratamiento acrílico 3M, asesoramiento legal ante siniestros. Nueva dirección, Güemes 149, Acebal, Car Premium, donde tu auto queda más brillante que un cero kilómetro.
Segunda Fiesta de la Legumbre en Coronel Domínguez. 6, 7 y 8 de septiembre en el predio del ferrocarril. Toda la producción local y regional. Viernes 6, 18 horas. Acto apertura y gran peña folclórica. Sábado 7, desde las 10, charlas y talleres. Disertan ingeniero Gabriel Prieto, del INTA. Representantes de la Cámara de las Legumbres de la Argentina. El asesor económico Salvador Di Stefano. Además, humor con el gringo de Weber. Actuación de la Escuela Comunal de Música y espectacular cierre de jornada con Los Lirios de Santa Fe. Domingo 8, tarde de kermés y juegos infantiles. Muestra y exposición permanente de maquinarias, herramientas y toda la tecnología del agro. Instituciones, emprendedores y artesanos. Vení a Coronel Domínguez. Segunda Fiesta de las Legumbres. Del 6 al 8 de septiembre. Organiza Comuna de Coronel Domínguez. Invita Don Elio, Sociedad Anónima. Hasta el final a puro fútbol vamos en el último bloque con los dos partidos de los equipos acebalenses. El Atlético venía de igualar ante Sporting de Vigán en un tanto con gol de Alan García. Se presentaba ante Rivadavia de Peirano. El equipo de Saldari, ya clasificado líder de la tabla general, cayó como local. Y esa es una de las noticias del domingo que ya repasamos. Otra vez para tenerlo a Franquito, de árbitro del encuentro, el ex de la cooperativa. El Atlético a la cancha con Osegla, Estaforte, García, Castañola, Macetani, el Toro Amico, Romiti, Cabrera, Pauletti, Fregiaro y el Pato Camisasca en el once titular. Ahí está el saludo del tricolor. Rivadavia con Tambacia, Luciano Morán, Saavedra, Alejandro Leonori, Torregrosa, Denichilo, Octavio Leonori, Ignacio Martínez, el Nico Morán, Peralta y Cuellar. El partido en marcha. A jugarse con la salida de Macetani. Nahuel Franco, el árbitro del encuentro del colegio de Pesota. Un primer tiempo sin muchas situaciones. Cámara de Hernán Jurado y los aportes de Pablo Marinelli en los mates. La llegada de Rivadavia. Sin peligro para el arco de Osela. Un primer tiempo chato. Muy poco nos dio los primeros 45 minutos. La falta lo tomas Amico, al hombre de Rivadavia. Y la tarjeta amarilla para Renzo, cuando venía Denichilo. El tiro de esquina de Cabrera, buscando a García. Pasa Patricio Camisasca, descargando atrás. Amico, desviado, por arriba del horizontal. Tiro que se va por arriba del travesaño. Y ahí corta justito Castañola, que se gana la tarjeta amarilla. Dura entrada sobre el hombre de Rivadavia. Morán, abajo ahora Cabrera, que lo atiende a Nicolás Morán. Más para Rivadavia. Pero friccionado, trabado, sin mucho fútbol. Dos pesos pesados, Alejandro Leonori y Saavedra ya en la zaga central de el equipo de Ferrari. La falta de Leonori. La tarjeta amarilla para Alejandro. Ahí la falta sobre Patricio Camisasca. El tiro del Pato.
y la buena respuesta de Tambacia. Recorre Fregiaro de la barrera, al palo y el arquero que responde bien, la única jugada del Atlético en este primer tiempo. Morán, el pelotazo largo. La salida rápida de Osela y tuvo Peralta ahí la situación que no definió ante la salida del arquero del Atlético. Castañola que se queda sentido. Otra vez Peralta, un taco, Castañola que no puede sacarla. Y el hombre de Peirano que no se puede llevar el balón. Romiti. Saavedra, miren, sin sobresalto. Los centrales. Cuando no va a andar Pablito, le sobra pecho. Mirá si no te va a pechar. El hombre de las alarmas. Más para Rivadavia, pero poco en los arcos. El partido friccionado. Poquito en los arcos. Cómo le gusta ser protagonista a este muchacho, el árbitro. Mira más qué hacen los bancos que lo que hacen los jugadores. Amonestado un suplente, me parece que es De Negri. De Negri, Eleonor y Saavedra, los amonestados en Rivadavia. Otro tiro, pero por arriba, de Patricio Camisasca, desde la media luna, sin problemas. El que tuvo más problemas fue el policía para pararlo hacia atrás que Tambacia. Final del primer tiempo, Chato. Segundo tiempo en marcha. Jugadas y van a venir los goles. Este ataque de Fregiaro. Lucas, el capitán, engancha. Y la respuesta de Tambacia. Doble tapada. Ya lo fue a buscar Pauletti y volvió a tapar Tambacia. Ahí está. Primero el arquero. Apura. Cuando gira Pauletti estaba otra vez el uno de Rivadavia. Pero había una posición adelantada. Los suplentes en movimiento. El que sale es Torregrosa. Dana, De Negri, Ríos, Martínez, en planilla los suplentes de Rivadavia. Atención, desde la derecha, el centro, se anticipa a todos. Diego Cuellar, dentro del área chica, se queda la defensa. Miren, repasamos el centro, cara externa el centro, cae entre el área chica y el arco muy cerca. Del 1, viene el centro, Cuellar pica, le anticipa a García. Yo creo que García se quedó esperando que salga Osela. Ahí se lo remarca. Y rápido a la cancha, los rapiditos. Afuera Pauletti y Camisasca, adentro Martínez y Colazo. Colazo y la primera. Picando Fregiaro, Colazo, desviado. Vienen de... recuperándose Martínez y Colazo. Más de Colazo. Lo habilita Martínez. La entrada por derecha. Martínez. El centro atrás, Romiti. Y el tiro que se va cerca. Habrá que ver cómo está Martínez, ¿eh?, físicamente. Luego del desgarro, Acevalo lo necesita y mucho. Un jugador desequilibrante para lo que viene, sobre todo para el mes de octubre. El árbitro dice falta de García sobre Peralta en la puerta del área. Atención con este tiro libre y gran respuesta de Osela. Excelente tapada del Thiago. Tiro libre por arriba de la barrera. Buena la tapada del 1.
Se va García, vuelve de la suspensión Juan Ignacio Álvarez, de aquella expulsión ante el Firmat Fútbol Club. La falta de Estaforte sobre Peralta. Álvarez por derecha, Estaforte como zaguero central en lugar de García. Y más de Rivadavia, que por ahora gana 1-0. Otra vez Cuellar. Terrible. Entrada de Castañola. Roja directa. Se entrega solo Felipe. Ni espera la roja, se va. Durísima entrada directamente a buscar el adversario. La sacó. Ahí está. Terrible patada. La sacó barata. En el Tribunal de Disciplina, solo 2 partidos de suspensión para Felipe Castañola. Morán, que se lo va a protestar. Durísima, durísima entrada de Castañola sobre Cuellar, el número 11. Es otra más de Peralta. El Atlético con 10. La mete al área. Cuellar lo desborda, el centro atrás. Saca un hombre. El rebote queda para el medio. La agarra como viene de zurda Nicolás. Cuellar desborda, el rechazo hacia el medio, otro rebote que le queda a Morán, se llena en pie izquierdo y el 2-0 para Rivadavia, que lo sorprendía al Atlético. Y va a buscar el Atlético el gol, falta sobre Martínez. El tiro libre de Colazo. Llegaba Tambacia. ¿Llegaba Tambacia o se la sacaron? Estaba atrás el arquero. La mandaron al tiro de esquina. Tensión. Y Acebal se va contra el arco de Rivadavia. Ahí llega el chico de Negri a la cancha. Antes Ríos. Osela. Largo pelotazo de Thiago. Martínez. Busca Fregiaro. Martínez, Martínez. Falta. Dice el árbitro sobre el atacante. El tiro libre de Colazo. Amico, el rebote. Y Álvarez, Juan Ignacio Álvarez, pesca el rebote y descuenta para el Atlético Acebal. Otra vez, Colazo, preparada. Amico, la para. El buscapié, la frena. El defensor de Rivadavia y Álvarez de zurda. Pone el 2-1. El tercer gol de Álvarez en primera división. Largo el pelotazo de Estaforte y va por más. Va por más el Atlético. Esta es la falta. Y la amarilla para Martínez. El brazo izquierdo, dice Nahuel Franco, sobre el hombre de Rivadavia. Otra de Martínez en la última línea, busca la falta, la consigue, lo faulean. Y el tiro libre de Colazo. Atención, el centro de Colazo, el tiro, el cabezazo y en la línea la saca Morán. Era el empate del Atlético. Colazo. Como viene Lucas, el cabezazo de Martínez. Y en la línea Morán salva lo que era el empate, pero hay más. El centro, el cabezazo de Cabrera, Martínez y el gol. Pero miran para el costado y en línea está paradito el cabezazo de Martínez. No alcanzaba a ver, muchos dicen el que salía del paro habilitaba. Allá se lo ve solo Martínez tirándose de palomita. No dudó el juez de línea. Y ahí se golpea. Hay un golpe fuerte en la cabeza, Martínez, ¿eh? Por eso enseguida todos llamando al médico, que golpea ahí el choque entre Martínez y Tambacia. Según dijeron, ya no se sabe cuándo está bien o mal Martínez. Lo que sí que no recuerda qué pasó, ¿eh? Saludo grande para el Chueco. Otra falta. Y el juez de línea que levantaba acá al costado. Corre Franco, lo que le protesta. Esta amarilla nunca fue
Sí, fue informada, ¿eh? Para Saavedra, quería que la cambien. Vino la amarilla para Saavedra, De Negri, para el contragolpe, Macetani, Osela. No sale bien el Atlético, le queda para Rivadavia. Que queda en el área del Atlético Peralta, el centro, Cuellar y Tapa Osela. Era el tercero de Rivadavia, pero no fue bueno el tiro de Cuellar. Sale Peralta, ingresa Martínez. Otra falta, esta es de Macetani. Protesta para Romiti, amarilla por protestar. Y el Atlético buscando una más. El tiro de Morán, por arriba del horizontal, el pitazo de Nahuel Franco. Desde el 6 de agosto del 2017, Casebal no caía de local. 31 años que no ganaba Rivadavia aquí en Acebal. Cayó el invicto el Lobo en condición de local. Muy bien, ahí están, Acebal el próximo domingo a 14. Primera división, a las 12, segunda división, recibe al visita, perdón, a Eduardo Hertz de Villa Mugueta. Nos vamos ahora para ganar tiempo y más, sin preámbulo. El partido, 0-0, el encuentro de ida aquí en Urquiza y Saavedra para Estrella del Sur y Coronel Domínguez. Estrella obligado a ganar. Coronel Domínguez la alcanzaba con el empate. Un primer tiempo bien preparado, el esquema, bien jugado por Estrella del Sur, que se puso en ventaja, que lo pudo definir a través de Oribe. Y un segundo tiempo cambiante, lo empata Rivadavia. El resultado pendía de un hilo, estaba ahí, y bueno, hay una jugada que es determinante, luego lo termina ganando Domínguez, exclusivo del show de La Redonda, con cámara de Germán Pelati ayer, en Coronel Domínguez, clasificación para el rojo, y la polémica, que luego vamos a repasar. Señoras y señores, partido revancha, semifinales, primera división, Liga Deportiva del Sur, torneo promocional B, con la ventaja deportiva en caso de igualdad para el equipo rojo de Coronel Domínguez, la obligación de ganar para el sureño, para Estrella, arbitraje de Facundo Fogliatti, asistido por Andrés Marinelli y Raúl Córdoba. Así va el rojo de Ariel Palmieri, con muchas variantes. Uno, Gaspar Leone. En el fondo, dos, Palmieri. Tres, Grasso. Cuatro, Marinelli. Cinco, Aranda. Seis, Gentile. Siete, Andrada. Ocho, Príncipe. Nueve, Mauro Nardone. Diez, Omar Palmieri. El once, el Chino Enríquez. Los del Mono Santa María, con variantes también, con la vuelta de Lezana y de Spadoni. 1, Franco Maidana. 4, Luis Lezana. 2, Raúl Bravo. El 6, Segovia. 3, Motura. 8, Suárez. 5, Aguirre. 10, Lazo. 7, Spadoni. 9, Bruno Lezana. El 11, Kevin Oribe. Pita Facundo Fogliatti, señores. Hay fútbol aquí en la tarde de Domínguez, buscando uno de los finalistas de Liga Deportiva del Sur. Sale el balón para Gentile. La marca Bruno Lezana. La pelota, el choque de Lezana, y el lateral es para Estrella.
Sale el balón por el medio, manejándola para Aranda. Luchan por la pelota, falta. Cobra Fogliatti, tiro libre para el sureño. Que introdujo el Mono Santa María. Vuela el balón hacia el área, roja. Allá va, sale Gaspar. Lo manoteó. No cobró falta el árbitro, la tiene Carlos Lazo. Finalmente, saque de arco. Repasamos la primera jugada de peligro. Sale el tiro libre de Guido Gentile. Arriba la cabeza de Botura. Se anticipa y viene ganando por ahí Palmieri. Revolean el choque con Spadoni. Se empezaron a sacar chispas. Toca Gentile. Comete falta sobre Bruno Lezana. Facu Fogliatti ya lo cobró. El tiro libre que va a jugar Raúl Bravo. Metido todo en su campo Domínguez. A aguantar el embate de Estrella, viene el centro de Bravo, pasó de largo para Kevin Oriven, sale Leone. La cancha no está buena, no pica bien la pelota, pero viene corriendo Kevin Oriven, arriba Andrada, merecedor de la tarjeta amarilla, la directa, y a los 3 minutos, Andrada amonestado. Buscándolo a Lezana, saca a Marinelli, viene para buscarle a Lazo, el rebote del Tommy Andrada, mete hacia adelante Segovia, va al área, no sale Leones, choca por allá Lezana, la trata de buscar el goleador, viene por atrás Aranda, levanta, ole que para Oribe, va Oribe, traba con Aranda, cambian toda para la subida Suárez, metió el centro Suárez y contra su propio arco y por arriba el travesaño, la fue a colgar por ahí al tiro de esquina, Grasso, señores, lo tiene Estrella acorralado por ahora Leones. Levanta la pelota Bruno Lezana, viene el centro al punto penal, el rechazo de Matías Grasso, sale a buscarlo por el otro lado Suárez, lo echó Caranda, lateral que le pertenece por tocarla en el sureño, al rojo de Domínguez. Larga balón para Lezana, lucha con Marinelli, va Lezana para el área, metió un sombrerito, solo se cayó muy cerca Fogliatti, trata de salir, Grasso no la pudo sacar, el rebote y al saque de arco, en las narices Fogliatti, al ladito de la pelota el árbitro. Todo Estrella a cuidar esta pelota, o bien el centro sobre las tierras de Maidana. Pasó el cabezazo al segundo palo, venía Maxi Marinelli. Por abajo Gianni Príncipe, quiere salir con Lezana. Se anticipa Matías, Matías es Grasso, siempre cuidando la pelota. Falta de Lezana y otro centro que llueve. El árbitro del encuentro vuela la pelota de Palmieri, el segundo palo. El rechazo de Spadoni y allá sale Suárez, 3-1. Viene Suárez con la pelota, la jugó de una para Lezana. Lezana si la cambia, viene Carlos Lazo. Lo va a habilitar para Carlos Lazo, pero ya pasó en la carrera Lazo. No hay apuro para que salga Aranda. Ya trabó con Suárez con falta y tiro libre para el equipo de Palmieri. Largo el saque lateral, allá la tiene Ariel Palmieri, le quedó para Enrique, entró al área Enrique, lo tocaron en el borde, no pide todo. Protesta la gente de Domínguez. Largo el tiro hacia el área, el rechazo de Segovia. La mete otra vez Gianni Príncipe, la saca Botura, pero se la robó Palmieri. Abrió para el otro Palmieri, viene para Marcito Palmieri. Entró casi, lo toca, metió el centro de derecha. No pudo Enrique, el rebote le queda para Nardone. ¡Abajo! Señores, solo un milagro. De milagro se salvó Estrella a la media vuelta de Mauro Nardone. Largo el saque lateral de Aranda, pica en el área, Príncipe no le pudo dar de primera, ¿Cómo dudó Estrella en ese saque de un saque lateral? El tiro libre que va a jugar Bruno Lezana, levanta el brazo izquierdo, viene el centro de Lezana, el cabezazo hacia el medio. ¡Gol! De
estrella Suárez. En el minuto 25-40 quedó la pelota y apareció por el segundo palo Suárez para romper el arco a Leone. 25 minutos y el grito desde Domínguez hacia el sur. Gana estrella 1-0. El gol lo hizo Alejandro Suárez. Gana el sureño 1-0. Va a jugar el tiro libre Gentile. Viene largo el balón sobre el área. Domínguez ya rechazó Spadoni. Ojo que los nervios no le piden a jugar en contra, al rojo y el apuro. Sale corriendo la Gentile de atrás. Lezana la falta y el tiro libre que le pertenece. Falta Lezana de atrás y el tiro libre que le pertenece al rojo. El tiro libre de Gentile al punto penal, el rechazo de Segovia. Viene buscando la Gianni Príncipe, trata de pasar por el medio y un mundo de pierna, va para el Tommy Andrada, enganchó, viene de atrás Segovia, marca Bravo. Puro corazón defendiendo estrella, bien con los dos centrales. Falta de Andrada sobre Bravo, dice que no el árbitro. Viene abajo Lezana, amonestado Lezana. Protesta la gente de estrella sobre Fogliatti. El tiro libre que le pertenece al rojo de Domínguez, van todo contra Fogliatti. Tiro libre indirecto, señala el árbitro, atención, vendrá el centro de Gentile. Levantará el balón Gentile, vuela al punto penal, Maidana, el rechazo de Spadoni y falta. A chocaron sobre el arquero, el tiro libre, hay que atenderlo a Maidana. El saque lateral de Lezana, un amonestado por lado. Vino Aranda, el rebote queda ahí. Trata de sacar, rebotar un hombre estrella, se la puede llevar Lazo, la va a llevar Lazo, la llevó Lazo. Por el segundo palo llega Oribe, metió el centro para el medio, viene Lezana, el tiro abajo, atrás, tapó Leone. ¡Oribe! Se lo comió solito, señores, el gol de la clasificación. Lo que se comió Oribe. Llegó estrella debajo del arco de Leone, se salvó Domínguez del segundo. Omar Palmieri para levantar en el rincón del buffet, camino al final del primer tiempo, viene el centro, Maidana, que Enrique, falta sobre el arquero, pita Fogliatti, tiro libre que le pertenece a Estrella del Sur. Le queda para Kevin Oribe aquí en Domínguez, final del primer tiempo. Con gol de Suárez a los 26, Estrella le gana al rojo de Domínguez por 1-0. Pita Fogliatti, señores, por el 4 vimos el segundo tiempo, Estrella 45 minutos de la final, Domínguez, le quedan 45 para empatar y cambiar la suerte, gana Estrella 1-0, el gol de Suárez a los 26, por ahí sale con el balón sin variantes. Ninguno de los dos equipos. Viene Spadoni. Spadoni habilitó para Lazo. La tiene Lazo en la puerta del área. Saca Palmieri hacia el medio. Se queda con el balón cuando lo viene apurando Suárez. Amonestado Andrada en el local. Bruno Lucci Lezana en estrella. Los únicos amonestados que tiene el pleito. Viene cortando ya Gentile. Lo mete a la espalda de Lezano. Viene para Nardone. Entró al área Nardone. Nardone de zurdo abajo. Desviado contra el palo derecho. Saque de arco que le pertenece. Ojo que le ganaron fácil las espaldas a los defensores de Estrella. Balón para Palmieri en la lucha con Segovia. La aguanta Palmieri. Ahí está, viene también el Cacho Spadoni. Va a la última línea, va Palmieri para meter el centro, encaró hacia el área. Sigue Palmieri, metió el centro atrás. Ah, Lezana la mandó al tiro de esquina. Es el momento del rojo, parecería, en el partido. El balón y Palmieri luchando con Segovia. Va Palmieri contra la última línea. Viene por el medio Enrique. Metió el centro. Maidana al rebote. Se lo comió Príncipe. Solito se lo comió Príncipe. Lo está acercando el rojo. Casi, casi de Príncipe. Afuera. Lateral para el rojo que quiere jugar rápido de Palmieri para el chino Enrique, la lleva con el pecho, va contra la raya de cal por atrás Palmieri, va jugándola para el capitán Omar, va a la última línea, sigue Palmieri buscando el área, va Palmieri, metió el centro de una, el rechazo de Oribe venía por atrás, Nardone choca, Luchín Lezana viene abajo, Palmieri desviado, desde el arco de Maidana se sigue jugando.
Le viene quedando ahí para Aranda. Sale jugando, corta el Cacho Padone, pone afuera, abajo con Aranda, se saca en tierra. Viene buscando la Gentile, va Gentile, lo deja en el camino a Segovia, sigue Gentile. Y viene Palmieri para el empate, Palmieri. Maidana, el rebote, gol. Nardone, gol de Domínguez. Mauro Nardone a los 11 minutos del segundo tiempo en un arranque arrollador del rojo que lo encerró a Estrella. Dudó la defensa y Mauro Nardone a los 11 lo pone otra vez en la final. Empata el pleito 1-1. Larga la pelota de Aranda, a correr la Palmieri y Segovia. Se viene Palmieri, va duro Segovia. Igual la ganó Palmieri, entra al área, sigue Palmieri, va Palmieri, metió el centro atrás, saca Spadoni. No lo pueden parar a Palmieri en un gran arranque del segundo tiempo. Es otra la actitud del rojo. Variante en Estrella del Sur, va a entrar el 14 Palacios. Se fue Suárez, el autor del gol. Fugliati habla con Palmieri. Viene la pelota rechazándola por Bravo, que tendrá un partido aparte con Palmieri. Va el Bruchino, la viene buscando Bruno. Va Bruno. El hombre gol la tiene Bruno, pasó entre dos, sigue Bruno. Lo tocaron en la puerta del área. Ah, el árbitro dice que no, que se levante, estaba al lado. Se vuelve loco el banco de suplentes, todo contra Fogliatti. Estaba al ladito de Lezana, ya la repasamos. La viene buscando para Spadoni, traba con Gentile, saca Gentile. El partido pende de un hilo. Va la pelota para Oribe, Oribe la trae hacia el medio, va Oribe, le pegó abajo. Leones se quedó con la pelota. En el arco de León, el tiro libre que va a jugar Bruno Lezana. La brigada aérea de Estrella va a buscar esta, que sería un gol de clasificación. Viene, levantó en el área, la levantaron por el medio, la sacó Leones como pudo por el, a Penita, la metió para el medio Leones, la sacó Arandi, sale a correr Palmieri contra dos. Palmieri contra el Luchín Lezana, saca Maidana, corre por la pelota el arquero Estrella, viene también Nardone, va Maidana sacándola y el balón que se va al lateral. Ingresa Busamia, sale el número 8 Príncipe. Largo la pelota de Maxi Marinelli. A buscarla Lazo, viene reventándola Lezana. Corre Enrique, viene Enrique en la marca con Lezana que está amonestado. La tiene el chinito Enrique. Juega hacia el medio para Omar Palmieri, la tiene Palmieri entrando al área. Le pegó de derecha, cerquita por arriba del travesaño. Probó Palmieri con la menos hábil. Viene el balón buscándola para Palacio, cabeció por arriba, Leones se quedó con la pelota. Lezana viene el centro al primer palo, salió Leones, le queda ahí para Spadoni, penal. Una mano en alto del 5, Las dos manos en alto del número 5. Y la viene buscando para Palmieri, quedó todo protestando. Para mí levantó las dos manos. Viene buscándola ahora Omar Palmieri. Del otro lado viene el centro de Palmieri, el rebote y el rechazo. Va cambiándola, revienta Fernando Palmieri para repasar la vaca. Para repasarla, don Germán. Variante en Domínguez. Sale Tommy Andrada, amonestado, ingresa a Federico Swin, un zaguero central más para reforzar los centros que lloverán en lo que queda de partido. Viene buscando la Spadoni, jugó para el flaco Palacio, la tira el Palacio, si la cambia, la viene buscando ahí para Segovia. El rebote le va quedando ahí, enganchó, que se levante, se tiró, Fue buscando siempre el tiro Bravo y viene con la pelota. ¡Dale, Omar! Aguilar en cancha en lugar de Oribe. Ahí la viene buscando el número 16, Aguilar
paró y perdió la pelota. El rechazo largo allá, la viene buscando el arquero Estrella. Viene el centro, todos al área de Leones, vino el centro, el rechazo Segovia, Palacio, va quedando ahí para Bruno Lezana, le dio al arco desviado, saque de arco para el rojo. Viene con el balón Lezana, la saca hacia adelante, la viene buscando para Palmieri, metió el centro Palmieri de una, la tiene para el chino Enrique, tiró la chilena, desviado, saque de arco. La media vuelta, la tira hacia adelante, le va quedando para Aguilar. Va a arrancar Aguilar con la pelota, viene hacia el medio. De largo pasó Grasso, marcó bien Nardone. Entrega hacia el medio. Ya viene buscando Aguilar, recupera y empieza a correr hacia el área de Domínguez. A pie firme lo marca el Fede Swing. Va el flaco, lo toca de atrás Bruno Lezana, retrocede el árbitro. Hay tiro libre y amarilla para Aguilar. En Estrella el segundo, en Estrella el tercero en el partido. Señores, variante, se va el chino Enrique, ingresa Pistelli, un volante más, agrega Palmieri. Larga de Leones, señores, dramático, 7 minutos le quedan al partido. Pará, viene buscando la Palmieri, la llevó Palmieri con la mano, no, viene Palmieri, muy desviado el tiro. Variante en Estrella, entra Osuna Roa, sale el número 3 Motura, un delantero más. Saca la pelota Marinelli, el golpe de cabeza de Lezana, arriba otra vez, sacándola Gentile. Posición adelantada de Palmieri, que demoró y se va a ganar la tarjeta amarilla. El centro volará del Cacho Espadori y viene el centro al segundo palo. Los que se tomaban sigan. Sale para Carlos Lazo, sector izquierdo, va a volcar otra vez la pelota. Vuelca el centro de Lazo, Leone. Se quedó con parte de la clasificación en ese balón. 4 le agrega Fogliatti, iremos hasta el minuto 49. Suelta la pelota Aguirre, corta el dipio otra vez. Pistelli le da lo que viene, sale Nardone, le queda para Palmieri, encara Palmieri, 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 Palmieri. Maidana, 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 Maidana. Se quedó con el gol de la clasificación. En Estrella viene el centro, rechaza a Matías Grasso, la quiere sacar Palmieri, le va quedando ahí para donde rebotan, salen. A donde, mire, un mundo de pierna, ¿dónde va a quedar la pelota para Palmieri? Allá enfrente, y se va jugando la personal Palmieri, si la cambia le pica solo por el medio Pistelli. Uy, terrible patada desde atrás de Lezana, sigue Palmieri para el gol de la clasificación. Palmieri, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del rojo de Palmieri. ¡Gol de clasificación! Omar Palmieri. Empezó desde el sector derecho, se llevó la pelota y cuando el partido se moría, Palmieri le da la clasificación, la final al rojo de Domínguez. Omar Palmieri de toda la cancha se vino, lo esperó Maidana y puso el segundo y ahora la final del rojo de Domínguez por Palmieri 2, Estrella 1. Se juega la personal por el medio, llega para Palmieri, va para Palmieri, Palmieri, Lezana, Maidana se lleva la pelota, señores, se lo termina. Será finalista Domínguez, será con el rojo de Cabral, va sacando el balón Palmieri, pita, pita, pita el árbitro del encuentro. Aplauso, nos han regalado un partido fantástico aquí para el rojo de Domínguez, es finalista. Aplausos para Estrella que ha dejado absolutamente todo, pero no le alcanzó sobre el final. Aplausos para Estrella. Nos quedamos con esa imagen de los que festejan de una Estrella que ha hecho un gran año. Es la imagen del 4 aquí desde Domínguez. Ahí
está el festejo de la gente de Domínguez, en la alegría de Palmieri, pero está fantástico el aplauso de la gente de Estrella del Sur y hay que felicitar el comportamiento de la gente de Estrella del Sur. Porque el partido uno lo analiza, lo relata en lo futbolístico, en ese ida y vuelta, en una cancha que está siempre en juego, con una definición, un gol sobre el final, pero hay una jugada que es clave. A Estrella lo despojaron la chance de ganar el partido. Cuando el partido está 1-1, en un partido muy cerrado, hay una chance que es clave. Antes de eso, porque eso marca, lo dije a las 10, a las 9 de la noche y lo sigo diciendo 2 horas y 15 minutos después, ya cerrando el programa. Marca el partido y más lo miro, me queda la de Lezana, que marea a un par de jugadores, lo faulean. Para, desde acá la cámara parece que es afuera del área esa jugada, pero que el árbitro no da. Pero lo otro es, hasta los jugadores de Domínguez se quedaron parados. Es determinante, faltaban 12 minutos y Estrella se ponía 2-1 arriba en el marcador y le daba el pase a la final. Después está que uno puede decir, Estrella fue como el partido aquí jugado en aquel que terminó en disturbio. Estrella cuando lo jugó con la cabeza, lo pensó, lo supo hacer lo que le pidió Santa María a sus jugadores. En el segundo, en este también, en el primer tiempo, Estrella lo controló bien, hubo situaciones, Estrella lo pudo haber definido con Oribe, irse al 2-0, y en el segundo tiempo no lo pudo parar a Palmieri. No pudo, por el sector izquierdo del ataque de Domínguez, no pudo controlarlo a Palmieri, que fue peligrosísimo. En un descuido, casi 3 jugadores de Domínguez le aparecen por izquierda, consigue el gol Nardone, queda a repasar, si no hay falta sobre Maidana, chocan ahí con el jugador de Estrella, si no posibilita el de Domínguez con el arquero de Estrella que no se levante, Franquito Maidana, el gol de Nardone. Y después era para cualquiera, Domínguez dependía de Palmieri, que es el que toma la pelota casi de su defensa, se viene y convierte con una Estrella, con los zagueros centrales ya apostado de 9, con, sacando volantes y poniendo delanteros, se jugó todo. Santa María, buen proyecto para mantenerlo, el trabajo del mono Santa María en Estrella al Sur. Pero damos vuelta, das vuelta el comentario en lo futbolístico y hay una jugada que es determinante en el partido y que implica lo que hizo el árbitro y el asistente que marcaba el ataque de Estrella en no ver esta jugada. Esta es muy clara, es la jugada clave del encuentro que vale la pena repasarla. Ahí está. El rechazo de Leone, el tiro y la mano izquierda levantada del número 5, Aranda, mano es penal, clarísimo. Lo protesta Palmieri, se quedó parado. Miren la reacción de los jugadores de Domínguez. La mano es penal. Todo mirando al árbitro. Lo pide Spadoni, el árbitro está del otro lado. Pero es muy clara para el asistente, por más que diga, me quedo mirando al último hombre. Es clarísima la mano. 2 metros fácil o más adentro del área, es un penal clarísimo. Esto cambia todo el análisis que uno puede hacerle a este partido. Es clarísima esta jugada. Creo que faltaban 12, 13 minutos para el final del encuentro. Es la jugada del partido, es determinante. Todo a posteriori. En unas semifinales, muy apretadito todo, en el resultado, el 1-1, Estrella lo pasaba a ganar y estaba a 15 minutos del final del partido. Es totalmente determinante el perjuicio del arbitraje de Facundo Fogliatti en la que incorpora el juez de línea Raúl Córdoba porque, como no vio el rechazo de la pelota, esta es una jugada determinante, saquemos al rival, lo que sea, el árbitro perjudicó notablemente, lo despojó de la chance de jugar la final a Estrella del Sur. Y aquí está, en exclusiva, esta es la imagen de Canal 4, cubriendo a los equipos de nuestra localidad. El despojo del árbitro Fogliatti a la posibilidad de que Estrella tenga la chance del penal y ser finalista de la Liga Deportiva del Sur. Una vez más, esta es la más clara, podemos discutir si la de Lezana, para mí la de Lezana, la anterior es afuera del área, algún otro agarrón, pero esto
No, esto es en una semifinal. A veces cuando hablamos de la tecnología, de poder verla, aquí están. La importancia de la tecnología del VAR. Usted dirá, en la liga, bueno, pasa en AFA también. Esto es notorio. El juez, el asistente también es partícipe de esto. Bueno, aplausos para la gente de Estrella, sacando aquel momento con Coronel Domínguez, que ya en su momento lo hemos hablado. Termina la campaña, seguramente con mucha bronca. Si se vinieron con mucha bronca de Domínguez, al ver hoy el show de La Redonda, es doble la bronca. Quiero, bueno, hay que felicitarlo, la conducta ha sido bárbara. La gente de Domínguez, a tener atención para la final, debe darle más lugar al visitante, porque ayer más de 200 hinchas de Estrella no estaban cómodos, no se podía ir al partido, todo apretujado. Me parece que también la liga debe permitir que se habilite o pedir que se habilite una parte más. Ayer Hugo Mancilla me decía que felicitemos, ya lo hicimos, Hugo, a la gente, y agradecerle a la gente de Firmat, la segunda quedó eliminado, 3-2 en Firmat, pero agradecerles por la atención que habían tenido la gente de Nuevo Alberdi con los chicos de segunda división de Estrella del Sur. Así que, bueno, ya se lo hicimos llegar hoy para que también lo digan esta noche en el programa de Firmat. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Ojalá que hayamos estado a la altura de la circunstancia mostrándote todo lo que ha pasado este fin de semana. Quedan repasar las estadísticas. Ahí estamos en la otra semifinal. Igualaron 0-0 Independiente Sargento Cabral y Nuevo Alberdi. El partido de ida había sido para el equipo de Cabral. Entonces, aquí la ventaja deportiva y la clasificación para el rojo de Cabral. Coronel Domínguez le ganó a Estrella del Sur 2-1. La final la juegan Independiente, el 1 y el 2 de la tabla general. Independiente de Sargento Cabral y Coronel Domínguez se comienza a jugar en Coronel Domínguez. Mientras tanto, en segunda división, Nuevo Alberdi le ganó 3-2 a Estrella del Sur. Uranga y 2 de Junio igualaron 0-0. La ventaja deportiva fue para el Uranga Fútbol Club. Nuevo Alberdi jugará la final con el Uranga Fútbol Club. También llegan el 1 y el 2 de la tabla general. Esta es la tabla de primera división, segunda ronda. Carreras 21, el Sportivo Bombal 19, Atlético Acebal 18, Argentinos y Los Andes 17. Repiten Bombal y Acebal, nuevo Carreras y Argentino hasta aquí. Sporting de Vigán con 15, San Martín también con 15, Eduardo Hertz, Olimpia y Rivadavia con 14, 13 para Blanco y Negro, 12 Independiente y 2 de Junio, 8 Firmat Fútbol Club, 4 para el Atlético Paz. Recuerden que quedan 12 puntos en disputa. La General, 55 para el Atlético Acebal, 51-4 el Canario de Bombal, 43 Eduardo Hertz. En el cuarto lugar, Argentinos con 40, Carreras ya en el quinto con 39. 35 para 2 de junio, y atención con estos dos lugares, Independiente también tiene 35, Los Andes 33, hasta aquí los 8 que jugarían los playoffs, Olimpia en el noveno lugar con 32 y al acecho, Rivadavia 31, todos con chance, Sporting con 30, Firmat 26, Blanco y Negro 22, San Martín 18 y el Atlético Paz con 15. Los de verde ya están clasificados de la primera ronda. En segunda división, segunda ronda, Los Andes y Carreras 22. Atlético Acebal, Sportivo Bombal y Olimpia con 18. 17 Independiente, 16 Rivadavia. 15 para 2 de junio, Firmat Fútbol Club 14. Blanco y Negro con 10, Eduardo Hertz. Y el Atlético Paz con 9, Argentino 8. 7 para Sporting, 6 para San Martín. Tabla general en segunda división, líder, equipo de Ruggeri, el Atlético Acebal con 49. 2 de junio, el Sportivo Bombal 45. El Olimpia de Santa Teresa y Carreras 41. 39 Los Andes. 37 Firmat Fútbol Club Independiente 35. Blanco y Negro
y Rivadavia con 29, 27 para Argentino, Eduardo Gers 26, 23, Paz, Sporting 19, 14 para San Martín. Emanuel Rodríguez de Carrera amplía la diferencia, doblete ayer, 19, el máximo artillero. Juan Miguel Báez de 2 de junio, 15, Fabián Gentile de Carrera, 15, Diego Quiroga de Bombal, 14, Lucas Valdivia de Sporting, 13. Enzo Rolón de Blanco y Negro, 16, Nicolás Maradona de 2 de junio, 14, Valentín Gambini de Carreras, 9, Federico Cuarchoni de Olimpia y Gonzalo Morales de 2 de junio con 8. El próximo domingo, casi con seguridad, todos los partidos a las 12 y a las 14, con motivo del Superclásico. Ya confirmado el de Pavón arriba y el de Mugueta. Firmá Fútbol Club recibe a 2 de junio. Sportivo Bombal, Olimpia. San Martín, Independiente de Vigán. Sporting de Vigán, Atlético Paz. Rivadavia, que viene de tumbarlo al Atlético Acebal, recibe al líder Carreras. Eduardo Gers, gran partido en Mugueta. Contra el Atlético Acebal, gran partido este en Alcorta. Los que quieren estar en los playoffs. Los Andes argentinos, descansa Blanco y Negro. Señores, hasta aquí lo nuestro. Gracias al equipo, Se filman todo el fin de semana, a todos, a todo el equipo del canal. Y todo el lunes, hace de esta mañana bien temprano, editando a N. Y luego todo el show de La Redonda que le pusimos a su entera disposición. Muchísimas gracias a ustedes que durante 2 horas y media nos han acompañado. Abrazo grande. Si Dios quiere, el próximo lunes nos volvemos a encontrar con un nuevo capítulo de Liga Deportiva del Sur. Muchas gracias por el aguante y por acompañarnos siempre. Chau.